Let's go. ¿Qué pasa, mi gente? Let's go, let's go. ¿Cómo estáis, chavales? ¿Os ha gustado la intro o no? Está guapa, yo creo. Hola, Rebook. Hola, Atomic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Magical Yogi. Está guapa la intro, ¿eh? Está guapa, guapa, tío. Bueno, chavales, vamos a hacer por review. Tengo que ver la leaderboard. ¡Ey! 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 ¡Let's go, let's go! ¡Me la han robado! ¡Me la han robado! ¡Díselo! ¡Grande, Mateos! Thank you, Mateus. Gracias, gracias. Tengo que ver la leaderboard, tío. ¿Alguien ha colgado la leaderboard o no? Es que yo creo que la tengo en Discord, eh. El bolocho me lo han robado. Me lo han robado, me lo han robado. Aquí, aquí. Let's go. No sé si... Ha hecho un montón de gente streaming, ¿no? ¿Qué les ha pasado a... ¿Alguien sabe lo que les ha pasado a... Ha ganado Mitro y Mongrad? Qué raro. ¿Qué les ha pasado a estos dos? Hola, Miquel. El Marquis se folló al Prisio y al Naranjito. Hostia. Parece que no, ¿eh? Oye, hemos quedado... Hemos hecho un buen torneo, yo creo. Top 4. Top 6. Y top 8. Top 10. Los 3 dúos. Los mejores de Tuku, ¿quién ha sido? Prisio y Patata. Prisio and Potato. Lo hemos hecho bastante bien en general, ¿eh? Ayer perdí 30 puntos en arena. Guay, hoy yo he subido a Champions. Let's go. Chill music. El borracho me la roba. Hola, Drilo, ¿qué te...? ¿Qué teclado tiene Prisio? El Huntsman Elite. Si no voy mal. ¿Ese o el Black Widow? Clint ha jugado muy bien. Han jugado muy bien. Han jugado muy bien, tío. O sea, fíjate. Top 8, top 7, top 6, top 13 y top 6. O sea, son literalmente, aparte de Jorge Cuijarambe, que han hecho un torneo espectacular, son los segundos que mejor puesto tienen de media. O sea, es espectacular. O sea, han jugado muy, muy, muy bien. Muy bien. Y por cierto, el Savage y el Benji han jugado una y se han ido, ¿eh? Han jugado una, la han ganado y se han pirado, tú. Increíble. Han visto, escúchame, han visto que era demasiado fácil y se han ido, ¿eh? Me cago en la puta. Insonoriza mucho tus cascos, muchísimo, Miquel. Pero una barbaridad, o sea, no te lo crees. You can't believe it. Los de Bastille han hecho... ¿Sabéis si alguien de aquí ha hecho streaming? Aparte de nosotros. El Escaracho y el Hydra lo han hecho, ¿no? Han jugado un buen torneo, tío. Mejores colores para el juego. Si pones exclamación... daltonismo, te sale. Sorpresa de Clint y Uri. Escúchame. Se han adaptado muy bien al metagame, tío. Hemos descubierto la forma de jugar. Marky, pero sí, Marky lo ha hecho fatal, tío. O sea, Marky lo ha hecho fatal, fatal. Pero mal, 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 mal.
Hay una que han jugado bien. Hay una que no les ha entrado porque son unos trolls. Nada, lo han hecho mal. Diego lo ha hecho mal. Lucas Guapo te hacía un hijo. Kuna, pero Kuna estaba troleando, ¿eh? Kuna estaba troleando. ¿Dónde han quedado? A ver. Kuna y Beehive. Buah, es que lo han hecho fatal. En una no han entrado. En la primera ha habido mucha gente que no ha entrado. 19, 21, 41 y top 14 con 3 kills. Han hecho muchas kills en general. ¡Ojo! ¡Díselo! ¡El balón me lo han robado! ¡Díselo! Me lo han robado. Gracias, Ismárquez. El Orange ha hecho stream. Buah, chaval. Si lo... Este no es, ¿no? ¿Cómo es? Ah, mira aquí. Orange TV, ¿no? Orange TV. Pero no tiene. Vaya fail, ¿no? Si me suscribo, ¿cómo entro al Discord? Con exclamación Discord, Sank. A ver, Parguelas, ¿vas a hacer board review? Bien. Sí. Lo pretendo, socio. ¿Sabes si alguien ha streameado esta movida o no? ¿Qué tal, Oskicar? ¿Cómo estás? Vale, pues me quedo. Dale. ¿Qué teclado tengo? Huntsman Elite, Razer. Hello. Mark Leguizan, hostia. No lo han hecho mal, ¿eh? Mark Leguizan. O sea, dentro de lo que cabe. Voy a ir y Kripa, creo que no han streameado. Del top solo TQ, creo. Pues vaya. Vemos a... Buah, es que no... Última y no te insisto. Veo la explicación de las nuevas granadas, Lucas. Ah, vale, mira. Vamos a hacer eso primero. No he visto a TQ, por favor, review. Vale, si queréis vemos... Si queréis vemos nuestras partidas y a lo mejor las de Ryux y tal. Los de Horizon, ¿no? Sí, Dora hizo stream. Vete a los de Face. ¿Has hecho stream Borwen? Hostia, eso sí me interesa, tío. Pero creo que han dejado de jugar. En plan... Ha habido una... No, era ese Face, ¿no? Face Clan. En la primera que... Esta era buena. Ah, no han dejado de jugar. Las han jugado todas. Vale. Hostia, pues si han hecho board review... O sea, si han hecho streaming, sí que me interesa hacer board review. Solo World Cup 28 de abril. No ha hecho stream. No ha hecho stream, tío. Joder, es que... Joder, macho, con estas oportunidades... Hola, Ortegander. Con estas oportunidades y que no hagas stream, tío... Cago en la puta. Teco es mejor, porfa. Vale, vamos a ver nuestras partidas. Invita a Marky a PvP. Nada. Deja a Marky. ¿Por qué me sale esto? ¿Por qué me sale la cinemática? Hydra ha hecho stream. ¿Cuál es la mejor configuración de colores? Deuteranope al 5 o Protanope al 10. Pero el Digital Vibrance siempre al tope. Voy a explicar las nuevas granadas y un par de usos que tienen, que me gustan mucho, ¿vale? Y
Hay un par de cosas con las nuevas granadas que podéis hacer, que hay mucha gente que no se ha dado cuenta. Y es una cosa que nosotros hemos tenido muy, muy, muy en cuenta, porque lo hemos estado practicando esta mañana. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que estemos bien en este torneo. Creo que nos hemos adaptado mucho antes al metagame que el resto de gente. Varias cosas con estas granadas, ¿vale? Escalar, ¿verdad? Eso es, escalar. Correcto. Eso es súper importante. O sea, hay dos cosas ahora mismo en este metagame que hemos hecho, que yo creo que tanto a Uri y a Clint como a me saldrá a Pris y a Patata les ha venido muy bien, ¿vale? Que es lo siguiente. Cuando tú te tiras una piña, ¿vale? Tú eres invisible, 100%, ¿vale? O sea, aunque a vosotros os salga esto, es para tener referencia de dónde estáis vosotros mismos, ¿vale? O sea, el rival no ve nada. Entonces, es muy importante que cuando tiréis una piña, miréis si os podéis meter en los cubos de alguien. O sea, si hay un cubo, ¿vale? Si hay un cubo que está abierto y veis un pavo aquí y os habéis tirado la piña y vosotros venís corriendo y veis esto, pues os metéis en el cubo, os ponéis en una esquina y esperáis. Una vez el pavo está tal, le metéis el escopetazo. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, hoy ha hecho Clean, ¿vale? Lo ha hecho súper bien. Y luego, hay una cosa que es, si vosotros os tiráis la piña, podéis escalar. Vale, podéis escalar las alturas. Entonces, si por ejemplo os cierra en Polar y tenéis esta piña, podéis venir aquí y escalar esto. Y eso está súper OP. Súper, súper OP. Y luego, otro de los usos es este, que es el que acabo de hacer. Por ejemplo, vosotros venís, ¿vale? Voy a bajar un poco el volumen. Vosotros venís pa' no sé qué. Venís por aquí, pa, 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 pa. Estáis súper altos, ¿vale? Y una vez estáis altos, vosotros podéis saltar. Es como una especie de redeploy. Hacéis así, imaginaos que yo quiero rotar aquí, ¿vale? Está súper lejos y digo, buah, no llego. Coño, pues hago rampas al cielo, que gasto muy poco material, estoy gastando 10 y estoy avanzando mucho. ¡Ojo! Gracias, Hydra. Let's go, let's go, let's go. Hola, escaracho. Total, que vosotros venís y cuando estáis a punto de bajar, decís, bueno, no pasa nada, tengo esto. Y no os hace daño, ¿sabes? Eso, o lo podéis tirar desde ahí arriba y hacer el double jump. O sea, podéis hacer muchísimas cosas. Está súper, súper, súper roto. Está súper roto. Entonces, tened esos usos en cuenta. El meteros en los cubos de la gente, ¿vale? Cuando ellos están curando o lo que sea. Y luego, sobre todo, el hecho de poder venir aquí y decir, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Tengo esto. Y no me hace daño, ¿vale? Importante eso. Y luego el hecho de escalar montañas. Esos son los tres usos más útiles. Luego hay otro, que es que, por ejemplo, si vosotros estáis aquí y tenéis al compañero detrás y él tiene impulses, ¿vale? O sea, nosotros estamos haciendo dos cosas. O bien jugar con el redeploy, o bien jugar con esto. Pero hay otro uso que también se le puede dar, que nosotros no lo hemos hecho, que es que, por ejemplo, tu compañero puede tener impulses, tú te puedes tirar la piña, tu compañero te tira la impulse y tú sales impulsado, ¿vale? Y eso te da tiempo. Entonces siempre podéis venir aquí y decir, hostia, pues nada, pues chilling, ¿no? Hola, Cristian. No te haces daño de caída, socio. Estás súper OP. Hola, Geratoc. ¿Y qué dejamos de pillar? Pero dura muy poco, ¿no? No, 6 segundos. O sea, fíjate. Si tú, por ejemplo, tienes muros alrededor, en plan... Si... ¿Y si tengo uno de IQ? ¿Qué pasa? Vale. Si tú, por ejemplo, tienes muros alrededor, puedes estar... Bueno, porque soy retrasado. Pero puedes estar más de 6 segundos en el aire, ¿vale? Muchos más de 6 segundos. Están muy, 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 muy fuertes. ¿Está yendo mal el Fortnite? ¿O solo es a mí, no? A mí me va bien. Bueno, no sé si vosotros lo veis bien. Pero vamos, que está muy fuerte.
Y poca cosa más. Esos son los útiles. Son los usos. ¿Y qué ítem dejamos para pillar esas granadas? Pues lo que sea. O sea, puedes ir con AR, Pump, SMG, Minis y estas granadas. O puedes ir, por ejemplo, con... A mí, el setup que más me gusta ahora mismo es AR, Pump, Minis o algún tipo de cura, dos sorbetes o tres gordos o lo que sea, redeploy y estas piñas. Y si podéis ir con bola, es que es imposible no llegar a un late. En plan, bien, ¿sabes? En plan, con opciones de ganar la partida. Con estas, con seis granadas de estas, el redeploy y la bola, es que es imposible no llevar bien. No, no, mejor que la grieta, no, obviamente no. El rift es prioritario. ¿Cuántas te vienen al coger las 3? Y puedes llevar hasta 6. Pero es que con 6 está OP, tío. ¿Qué pasa, Lunas? ¿Cómo estás? Lucas, hacenos bot. Jugamos como el orto. Dale. Mejor que impulses. Ahora mismo sí, peluca. Ahora mismo son mejores que impulses. Vamos a hacer bot review de... No lo estáis viendo. De estos bots. Vamos a hacer bot review de Escaracho y de Hydra. Voy a intentar poner las partidas buenas, que su segunda partida es bastante buena y su cuarta partida es bastante buena. Voy a intentar poner partidas buenas, ¿vale? FaZe no ha hecho stream. Ryux, quiero ver... Esta partida la han hecho decente. Han hecho top 14 y 3 kills. Estarían tier S, sí. ¿Qué pasa, Nachete? Vale. Pues vamos a ver a... Hydra, tú estabas haciendo stream, ¿no, bot? Si la tiras a tu lado... No, Sank. ¿Es esta, no, Hydra? Sí, 100%. El mapa de Speedy... Tienes que entrenar en mi mapa, Hydra. Estoy completamente decepcionado, tío. Por cierto, os recuerdo que hasta el día 20 tenéis tiempo para hacer el mapa, ¿eh? Son $50, my friends. Y se pone el chat, ¿sabes? ¿Enseñó el pibe la paz? No enseñaste la paz, ¿no? Hola, bot, saluda. ¿Qué pasa, Super Gabri? Vuestra partida buena ha sido la... Número 2. O sea que esto es... Esto tiene que ser más para aquí, ¿no? No. Nada, esta no es. Tiene que ser esta. Tan down no soy. Ah, bueno. Germán, se murió. Dale, jefe. Solo máquinas vendedoras, no sé vos. Caís en Fatal. Quiero ver la caída, me interesa. Epic Pen. A little bit of Epic Pen. Mueve tu geto. No, está bien, ¿no? Navegador. Así está fino, ¿no? Sí, está finísimo. Cayó solo, además. Alto nazi. Hydra, aquí. Ojo, ZDTrox. Let's go, let's go. Bolochos en el chat. El Bolocho me lo han robado. Let's go, díselo. Me lo han robado. Bolochos en el chat, gente. Ojo, gracias, Rocky. El Bolocho me lo han robado. Me lo han robado. Vamos a hacer versión 3.0, chavales, del Boloncho. Nos faltan 30 subs para los 450. Que es una locura. No tengo Boloncho. Qué cringe la alerta y tú cantando. Ya, tío. Es lo que hay.
Amigo, Hydra. Amigo. Oye, ¿estabais cayendo aquí porque sí? O sea, ¿porque es vuestro spot o porque habíais visto que está libre? Porque muchas veces en estas customs de pros, Fatal y Salty están libres. Muchas, muchas veces. El icono de sub podría ser un boloncho cambiando de color. Podría boloncho. Ser. Podría ser, oye. Es nuestro spot. Ah, vale, vale. Ok. Quiero ver a Potato cantando en la versión 3. Pela, no sabía que el loco... Eso está complicado. No, pero me voy de una para coso, boludo. Para el granero. Pues no tengo loot, sino... A ver. Varias cosas aquí, ¿eh? En Fatal. Vale. Ellos han caído. Hydra está en esta casa. Hydra está en esta casa. Y Escaracho está en esta casa. En esta casa. Y posiblemente si tienen Fatal libre, lo mejor sea esta casa y luego ir a la máquina. Y Escaracho debería hacer esa casa, esto y directamente aquí. Y luego ya te vienes aquí. Y luego ya Hydra puede venir aquí. Escaracho se puede venir a hacer esto. Estos cofres son muy poco eficientes. Y luego hacemos eso. Nice, nice, nice. Y luego ya aquí es rezar un poquito. Aquí es rezar a little bit. Porque siempre tienes la opción de venir aquí, hacer esto, esto. Y la máquina, lo que pasa es que esta máquina siempre va a estar contesteada por la gente de esta. Porque ellos tienen bola y tú no. Entonces esta máquina es un poco risky. Pero bueno, siempre, o sea, siempre tienes muchísimas opciones, ¿no? Una persona puede venir aquí y venir aquí, o bien esta persona puede venir aquí, hacerse esto y rotar aquí. O sea, tienes muchísimas opciones de Fatal. Hacemos literal lo que decís, no joking. Ok, ok, let's go, let's go. Perfecto. Let's go, let's go. Código TQ Lucas en la tienda, gente. Vale. Pues vamos a pasar el early. Si hacen exactamente eso, pues sí, mira, Hydra hace esto, no sé qué. Vale, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Full piedra, full madera. El único problema de Fatal es el metal. Y quiero ver dónde van a rotar al metal. El metal que hay en Fatal, o sea, cerca de Fatal, ¿dónde está? Where is it? Aquí hay metal. Aquí hay mucho metal. Lo que pasa es que es muy risky ir ahí. No hay mucho metal. El puente, pero es risky as fuck. ¡Let's go! ¡Gracias, Tilcie! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! Buenas, Astro de Way, ¿cómo estás? Metal salimos con 300 cada uno. Ah, bueno. Let's go, bolonchos. Te haremos hostear, castear alguna partida junto a Moyors algún día de nuevo. Ojalá, Chusky Álvaro. Hola, habla Chusky. ¿De dónde sacáis el metal, Hydra? ¿De dónde hay metal? ¿Cómo se conecta con el Discord? Exclamación Discord, Rocky. Y en conexiones de Discord, vinculas Twitch con Discord. ¿Cómo pones esa barra para señalar? Ese Epic Pen. En Fatal hay autos más la montaña de al lado. Oh, 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 oh. Mucho chat, mucho chat. En Fatal hay autos más la montaña al lado de Fatal o los autos en la montaña del desierto. Ok, ahí sí, ahí sí. Esto... Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, es risky porque siempre tienes que hacer rotación para metal, pero bueno, siempre deberíais salir bien de loot. Okay, o sea que eso no debería ser un problema. Te tiro la mitad. Bot con Ibai. De Fortnite, ¿no? Enseñándole a jugar. ¿Aquí? ¿Te looteaste ese coso de ahí? Pues yo no. Lo suyo. ¿Aquí? What? Medio risky. Ahí te mando un gaez, güey. Ok. Yo creo que rinde subir a cuna. El chabón no está ahí. ¿No tenés más cerca? Sí. O si quieres puedo subir solo.
Ahí voy. Vale, boludo. En aterrizaje y metal. Buah, pero es que rip. A ver. Esto no se contestea, no sé por qué. Ah, ¿esto es lo que decía, jefe? ¿Esto de aquí? Ah, vale, no, yo había señalado esto. Vale, vale, sí. Sí, pero ya sé lo que dices, ok. Ahí hay luz de suelo, además. Me da cosa dejarlo solo, boludo, te lo juro, por ahí. Pero tira el rift, o sea, tira el SMG. No empecemos, Ah, que tenéis dos rift, ok, ahí sí, ahí sí. Uf, muy bien de loot, vais, Claro, es que esta. Es que esta partida. Es que esta partida vais volandini. Vais. Vais flying. Claro, el problema es que siempre vais a ir low de metal. Eso es lo que me preocupa, que siempre vais a ir low de metal. O sea, siempre vais a tener que buscar la rotación para el metal. Y buscar la rotación para el metal implica que va a haber partidas en las que tengáis que pelear por el metal. Eso o no llevar metal. O buscar metal en otro sitio. Tipo Loot Lake o algo así. Es complicado. Yo he visto un redeploy ahí y dropeaba ahora mismo al SMG. Yo he visto un redeploy ahí y dropeaba al SMG. Tal cual. Right now. Literal, Lucas, ¿dónde puedo buscar un dúo bueno? Porque no tengo. Pues en mi Discord. Exclamación Discord. Esto, muy bien. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa ahora con los redeploys? Que están OPs, tío. O sea, te garantizan una rotación. Lo que hace el redeploy es que te garantiza llegar a la siguiente zona. Y eso no lo hace ningún objeto. Bueno, sí, el rift o el jump pad. Pero ciérrate, animal. Ánimo. Lucas, lee arriba, porfa. Es que hay muchísimo chat, Physics. Wow, es que hay muchísimo chat. No sé cuántos somos, pero debemos ser una barbaridad porque hay muchísimo chat. Pero desde hace unos días la gente se ha dado cuenta. Sí, 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 sí. Está ahí. Igual, cuidado con los de la montaña de 6 porque... ¿Cuántos somos, tío? Sí, 126 personas. Qué animal. Qué animal, qué animal. Gracias a todos, chavales. Qué animalada, gracias por pasaros. Vamos a estar un buen rato, Tipo, vamos a estar hasta las... Hasta la una o así, yo creo. O sea, quiero ver todas las partidas de la Horizon Cup. Me interesa. Sí, había mucho lag, había mucho lag, había mucho lag. Mitro y Mongral primeros, ¿no? Sí, hombre, qué raro. El de la piedra es el chabón blanco, Pocas balas. Vamos a pasar esto porque les cierra la zona. Vale. Mañana es stream, sí, voy a hacer stream todos los días hasta el martes. Y luego descansaré. Voy a intentar darle caña. Que veo que eso está molando. El arco, papá. Ahora, lo que tienen que mirar, porque como... Fijaos en esto, que es súper importante, ¿vale? Ellos están ahora mismo aquí. Y ellos saben que ellos han estado en Fatal, ¿vale? La rotación más normal de la gente es que esta gente venga por aquí, en plan todo recto, pero posiblemente toda la gente que haya caído aquí ya esté, ya haya rotado. La gente de Paradise vaya a tener que subir también. La gente de Pueblo y de Gasolinera vayan a tener que subir. O sea que la rotación más común sería... A ellos les ha cerrado aquí. Entonces... La rotación o bien sería por aquí, o sea, ellos tienen que tener muy en cuenta todas estas zonas, ¿vale? Pero sobre todo esta parte del río. Toda esta parte del río es donde tienen que tener más... O sea, donde tienen que estar más atentos. Porque es donde posiblemente vaya a rotar la gente de Pueblo y de Gasolinera, incluso de Lucky. De Lucky no lo creo porque tienen muchas rotaciones por aquí. Pero sobre todo esta gente.
esta gente va a tener que rotar. Y aquí no es normal que roten, porque la gente de Salty o bien se queda en Salty, que creo que más o menos les ha cerrado, o pueden avanzar un poco, y esta gente con bolas van a rotar por aquí. O sea que normalmente donde te tienes que fijar aquí es en esta rotación. O sea, tienes que tener muy en cuenta que si te cierra a ti o te cierra muy cerca, el spot donde tú has estado no se va a visitar mucho, o va a haber muy pocas rotaciones. Entonces normalmente te tienes que fijar en dónde ha caído el bus y en si te pueden rotar por ahí. Ahí sigue Metro y Mongral peleando. Gracias, Ericmillo. ¿Qué opinas de las granadas de sombra? Si no habéis visto un poco los usos, al principio del streamer lo hemos estado comentando, que están bastante fuertes. A mí me parece un objeto tier ese. Se le disparan y me tiran el tiro de arco. No sé si habéis visto, Hydra, el pick de Tfue, pero está muy OP. Por si queréis echarle un vistazo al pick de Tfue. Está muy, muy fuerte. By the way, el arbusto está fuerte también, ¿eh? Aunque este bug ayuda mucho. Tengo un boloncho abajo. Me lo robo, ¿eh? Oh, Joink. Chao. Ahí esto es un poco troleada, porque quiero escuchar la comunicación. Voy con vos. Yo creo que esto habría que evitarlo mismo. Vale, no están diciendo en ningún momento. Por ejemplo, Escaracho tenía uno al lado y no lo ha dicho, y tenía una persona en el cubo. Y lo que quieres ahora mismo es evitarle hacer party. Entonces esta pelea es un poco troll cogerla. Te la has encontrado, que es el único problema, pero es un poco troll cogerla. Entonces, posiblemente lo que deberían hacer aquí es quedarse encima suya y no pelear. Simplemente que encerrarse encima suya y no pelear. Pero claro, te estás exponiendo a que te hagan la hacer party. Y no sé, la comunicación es un poco, bueno, inexistente. Sí, un toque. Esto va a ser no ha dicho si le ha hecho daño. Le dije me hizo replace, ok, ok. Tengo 200, 500. Ahora abajo mío, estúpido. Le rompieron el boloncho. Oh. Estos son franceses, onda, nos van a replacear la primera. Mucha gente a la derecha. De ping, o sea, XD. Ah, están escuchando Snows a la derecha y no los están coleando. Va muy lag el server, tío. Me rompió el boloncho. No, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, aquí le tienes que dejar irse. Aquí le tienes que dejar irse. No te interesa que este pavo esté aquí. Te interesa que se vaya. O sea, te interesa que esta zona sea tuya. Pero aquí le obligas a quedarse. Me rompió el boloncho. Esto es fatal. Porque estás dragueando más gente. El tema son mis más. Tengo 200, 500, ¿no? Yo tengo 300. Nah, aquí tenéis que romper y hacerlo de piedra. O de metal. Aquí tenéis que romper y hacerlo de piedra. 100%. No podéis estar aquí en madera. Os van a spamear que lo flipas. Yo no puedo toxicar esto. No. Aquí no podéis estar en madera. Voy a holdear, no voy a ni toxicar. No, esto es malo. Esta es mala. Y aquí quedáis quintos, que no sé ni cómo. Muy lag iba al server, eh. Gracias, Isai MR. Tío. Pues esperamos. No sé, es que. Que decías que el replay no te gustaba, ya, tío. Pues está OP. No me gustaba porque cómo si lo usaba Borwen, tío. En el aire. Yo tengo curas de sobra. Gracias, Carlitos Iván. Y yo ojo, usaría, dos meses, ¿eh? Creo que lo usaría cuando. ¡Me la han robado! Igual, sácatelo de la mano, porque te lo llevan a fichonear y nos van a venir a buscar. Gracias, Oyar. Hasta te diría que nos metamos un cono, corte. Bueno, no, chill. Buah. ¿Qué utility? Ah, tenéis los rifts, ¿no? Por eso.
Shifty. El río de Shifty. O sea, estáis como aquí, ¿no? Estáis como aquí y cierra como en montaña, ¿no? Sí, cierra aquí. Buah, es que eso... Aquí tenéis que usar rift 100%. No podéis usar mats, nada, esto es rift, esto es rift. Esto es rift. Y encima en montaña. El redeploy no lo puedes usar en low, no le veo utilidad. Creo que le tiro ahora, ¿eh? Santiu, a todos. A 9Z y a TQ, a Sneux y a Lucas, y a Argentina y España. No tienes por qué elegir, simplemente puedes ver a todos. ¿Tienes que romper ese jumpa? Dale, lo salgo. Bueno, podríais haber esperado un poco más, ¿eh? Ahí arriba, Vale, teníais esto free. Ese jumppad, si lo hubierais roto, hubiera sido una play mucho más inteligente que utilizar el rift y más. Podríais haber esperado un poco más a que la zona llegara. O sea, no sé, porque no habéis scouteado. La cosa es que aquí no habéis scouteado que hay gente. Este rift es un poco risky porque no habéis scouteado que hay gente. Yo no tiraría este rift. Porque como estén plantados ahí, estáis en la mierda. Porque os van a dar 10.000 balas. Es mejor rotar tarde en esta ocasión porque no tenéis scouteado eso. Y más siendo una altura. Yo hubiera... O sea, hubiera intentado scoutear, que es muy difícil, pero... Como no lo teníais scouteado, este rift es malo. Y además tendréis que haber roto... habéis roto el jumpa. 100%. Yo caigo. Exclamación, ahí entreno, arriba, looking. Es que tenéis suerte que no hay nadie plantado. ¿Es la altura total? No... Aquí era 90 hacia arriba, Yo arriba del cono, yo. Tengo un chabón al lado. No, muy mal. Aquí es 90 hacia arriba, tú. Aquí es 90 hacia arriba porque todo el mundo va a tener que usar utility. Todo esto está en low. Excepto la montaña esta. Todo esto es low ground. Entonces, todo el mundo va a tener que usar utility para entrar en la zona. O gastar muchos más. Yo hubiera hecho 90 hacia arriba. Que sí, Hydra. Con 700 de mats no me voy a poner a tomar high. Que sí. Que tenéis otro rift. Que tenéis dos rifts. Que sí. Hazme caso, que ahí sacáis muchas kills. Que sí. Que lo que te interesa es pillar kills de arriba. Que si haces 10 partidas así, y en esta partida, ¿cuántos puntos sacasteis? Top 5. Va, es que hacéis top 5, 9 kills. Bueno, pues ya está. Si hacéis top 5, 9 kills, pues... GG's. Amigo, lag. Pero, en general... Es mucho mejor ahí ponerte a hacer 90. Y luego, intentar matar a gente. Tenéis otro rift. Chile, igual. Deberíamos matar en rotación, amigo. Estos están, tienen que subir, ¿Qué te pareció la skill de naranjito? Rip. ¿Qué pasa, Zenorm? What the fuck, mira cómo se mueve. Matamos a los 9 en una sola rotación, LOL. Pues yo con 700 y con Rift sí lo hago. Porque... Vamos a ver esta rotación. O sea, me dices, vale, aquí no cojo el high, ¿vale? Ok, no coges el high. ¿Y aquí qué haces? Vas a tirar el Rift, ¿no? Aquí vas a tirar el Rift igual, ¿no? O sea, sacrificas. ¿Cuántos 90 haces? ¿3? ¿3 por 5? ¿200? Como mucho 250 de material. Por pillar 2 kills. No sé, yo lo veo worth. Si aquí tenéis que tirar rift igual. No, igual, es que no tenemos match. O sea, hay que gastarlo sí o sí. El tema es que yo bajaría un toque. Yo bajaría el piso este de abajo. ¿Entendés? Porque aquí no vais a rotar con match. Es que aquí estáis, o sea, aquí no estáis utilizando el tiempo. No estáis ni scouteando. No estáis ni intentando pokear a la gente. A ver, tenéis 39 balas, pero bueno, es lo que hay. Por lo menos con el subfusil a la gente al lado. No estáis intentando molestar. Y por ejemplo, doble stack de curas es un poco XD. Gracias, Acer. Escúchame. Me muteo, Voy a quitar esa alerta,
yo decía, buah, no se va a suscribir mucha gente, pero como se suscriba, como se suscriba mucha gente, me rayo. Doble stack de cura con pocas balas significa que toda esta rotación es useless y lo único que podéis hacer es ir mid ground. Entonces, para ir mid ground, o sea, para ir mid ground gasta mats, ¿sabes? Es que para ir mid ground intenta pillar alguna kill en el high y luego tira el rift y ve mid ground. Y ya está, es lo mismo. ¿No? Baja, baja, baja. ¿Qué pasa, Prisio? Cuando nos push, cuando nos esté tirando la zona. Déjalo, 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 déjalo. Porque, por ejemplo, aquí, en esta zona, en esta zona no habéis hecho nada. O sea, literal, esta zona ha sido completamente desaprovechada. Porque tenéis dos stacks de curas, que bueno. A ver, entiendo que llevéis dos stacks de curas, está muy OP, bla, bla, bla. Pero tenéis que jugar acorde a eso. Si lleváis dos stacks de curas es muchísimo mejor, o yo creo que es muchísimo mejor, intentar rascar alguna kill, o intentar contestear algo, o intentar pegarte. Gracias, Adrián. Me la han robado. Me la han robado. Me la han robado. 39 balas de AR. Ya, pero tienes SMG, puedes contestear close. O sea, puedes intentar contestear a la gente que tienes cerca. Tenían uno atrás. Tienen 200 balas de SMG. O sea, yo creo que es contestable. O por, no lo sé, por lo menos intentar hacer algo. Intentar hacer daño, aunque sea 8 de daño con el SMG, ya es menos, ya es más que cero. Yo caigo en el low, en el low. Ojo, Ojo al Stone Surge, Sí, sí, sí. Baja el low, baja el low. Ojo al Stone Surge. Consiguiendo, sí. Claro, es que, por ejemplo, han utilizado. Fijaos, O sea, esta es la importancia de cómo saber usar la utility, ¿vale? Han utilizado dos riffs. En uno han ido a zona directamente sin que les pase nada y no han hecho nada más. O sea, han ido a zona y ya está. Daba igual en qué posición estuvieran, porque te da igual coger el high, porque ahí han cogido el high, pero no han aprovechado el high, ¿vale? No han hecho 90 hacia arriba, no han hecho nada con ese rift. Y en el segundo rift han usado el rift para ir low. Claro, ahora no vas a ponerte a construir 90 hacia arriba, porque ahora sí que estás jodido, porque hay gente arriba tuya que está viniendo en el high. Entonces, han utilizado dos riffs para entrar a zonas. Y eso es lo que tienes que evitar. Tienes que sacarle. Tienes que sacarle mucho value a los riffs. Mucho, mucho, mucho value. Y aquí no han sacado value. Porque incluso ni siquiera han entrado en zonas, ¿sabes? No puedo editar, está muy lagueado. Muy loco, Eso nunca, nunca. Imagínate una cosa, ¿vale? Ahora mismo, Hydra acaba de ver que hay un pavo aquí. Que posiblemente haya matado a este pibe. ¿Qué pasa si el pavo de al lado está a 20 de vida? ¿Qué pasa si el pavo de al lado está a 100 de vida? ¿Qué pasa si el pavo de al lado está a 150 de vida? ¿Que le estás dando free escudo? Quizás ha muerto de caída. Ya, pero es que eso pasa una de cada... Eso pasa una de cada 20 veces. Muy risky hacer esto, Sobre todo, ves, teniendo ese pavo ahí. Porque le acaba de dar vida a ese pavo. Literal, hubiera matado a ese pavo si no hubiera rematado al otro. O lo mató. No sé qué pasa. No sé si lo mató o no. Muerto este. A la mierda.
Necesita comunicar Escaracho, no le estoy escuchando. ¿Cuánto tomas? La puta madre. Hola, Escaracho. No. No están diciendo por dónde van cada uno, ni siquiera si se... No saben dónde está cada uno. Sí. Ni siquiera están hablando. O sea, no hay comms. Están jugando solos. Están jugando ahora mismo una partida de solos. Aquí no dice que se junta. A la mierda. Claro, es que si juegas esta partida, si te sale esta partida. Claro, es que si te sale esta partida, pues GG's. No, está bien. No sé si Escaracho tiene mats. Necesito saber si Escaracho tiene mats. Nada. Maté a 4, no tengo más mats. Me fui al shot también. Vale, como puedas. Nada, no. No ha habido ni nada de comunicación. Pero se farmearon en el lobby, Tres minis. Vuela tanky. Sí. Una buena partida. Ese es el mitro. Era mitro, mira. GG's. ¿Qué pasa, Jorge? Estoy haciendo games sin más. O sea, estoy haciendo... por cierto, buen torneo, estoy haciendo games buenos sin más. Nos falta mucha comunicación, sí. Si hablan más y farmean más metales, un 10. Ya ves. No, la jugaron muy bien, tío. Muy, muy bien. Haz una ruta de free. Si llegamos a... Escúchame. Subs. ¿Quieres ver cuántos subs tengo, Brisio? Toma. Espérate. Te lo enseño. 423. Si llegamos a 2000 viewers, hago una ruta free. Si no, pues un lucky. ¿Cuántas kills sacaste? A lo mejor el de los 50k eres tú. Déjala que se la saca Mitro. Si la dejan. Lo que maté en rotación. Full flipado ya, 2k viewers. Pero si el otro día llegamos a. A uno con. A 1300 viewers. Heavy, no sé quién. O se huyó el sonido. Ay, Mitro. Nada, si Mitro es un dios. Ahora venga, chao. Y sí. Ay, Dios. La llega a ganar. Amigo, tiene 9 kills. Escúchame, esta gente se iba farmeando el puto lobby, los animales. Vestite, Mitro. Nada. Vestite demasiado bien, Mitro. Yo. Qué paja, mío, 5 HP. Está rip. Pata en rotación, no vas a poder. Nada. Tío, amigo, tan simple como eso. ¿Está, boludo? No, está rip. ¿Es esta? Lucas, estoy aprendiendo más aquí que en el Insti. Gracias, Razvan. Pregunta seria, ¿qué tienes en la frente? Es una marca de nacimiento, Sebi. Un gel. Voy a hacer un comando, tío. Amigo, hay mucha dinamita acá, boludo. Acá ahora 9. Adcom. Frente. Otro slurbo, mío. Tengo dos. No puedo. Ya está. Lo voy a guardar en un cono. Let's go. No me molesta, sin más, o sea. No os creáis que estoy traumatizado ni nada. Eres Harry Potter. Soy Harry Pollas, Luis Lopola. Un chon. ¿Hay gente? No. De hecho, le queda sexy, hazme caso, Gente al lado mío, pero sí, gente. Como mi mechón blanco, es que sí, que sí. ¿Crees que Marky tiene posibilidad de clasificar a la World Cup? Yo creo que la misma posibilidades que yo tengo. Y como tiene L2R2, me va a piquear.
Entre eso y... En verdad, si les doy una ruta, sí tienen posibilidades. ¿Cuánto tenés? 270. Ah, te tiro 100. En dúos, sí. Sí, en dúos. En dúos, si Socio juega como el otro día y Marquis se cluchea como se la clasheó en Vikingo, hazme caso que se pueden clasificar. Pero tienen que jugar full fucking clutch. Anda yendo para allá. Voy a caer acá, ¿no? ¿Cómo te vendes, no? No, pero si le debo una ruta a Marky. Te pago para que le hagas un... Te pago para que... Sí, correcto. Amigo, hay un loot. Le debo una ruta. A mí el socio me encanta, es Dios. Hay un chugo acá. Un chugo IP90 dorado. Molaría vos review de Mongral, exclamación Mongral. Si quieres. Ah, tenés gente a la derecha, cuidado. Y el problema es que no streamean. Mira, esto es un buen caso de aplicaciones que tiene ahora mismo el metagame, que es que una persona vaya con bola y la otra no. Y es que la segunda persona que... O sea, la persona que va sin bola debería llevar redeploy o las granadas nuevas o impulses. Algo mobility usable constantemente, ¿sabes? En plan... O redeploy con impulses, o redeploy con las granadas nuevas, o impulses con las granadas nuevas, no lo sé. O sea, intentar buscar utility fácil, ¿sabes? De rotaciones en late. Porque llegar a late, entre comillas, no va a ser un problema. A ver, para la persona que va a pie sí, porque está lejos. Pero no va a ser un problema, y el problema va a estar en el late. Entonces necesitas en el late tener algún tipo de mobility rápida. Porque tu compañero te va a abandonar con la bola. Bueno, yo me voy a zona y planto, ¿no? Pues si no... Voy a hacer stream de autochess. Luego me hosteas, va, lol. Pero yo voy a acabar a la una o así, Prisio. O sea, si estás hasta la una. Para este lado, pero riperino, ¿no? Ah, te espero acá en silla. El tema es que habría que usar la sapling. ¿Qué opinas de las nuevas sombras? Que está OP, tío. No creo, vale. ¿Qué dice el Harry Potter? ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás? Sí, Lucas, atento a lo de Teddy Plush, por favor. Verás. ¿Se mueren? No puede ser, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Se mueren de caída o no? No puedo creer. Las nuevas granadas están OP. La pelota ahí. ¿Te puedes meter? Vos metete en uno por uno. Casi le rompo la pelota. ¿Ves bien las granadas en competir? Sí, estoy diciendo que está no ve. No puedo creer. ¡Ah! El heavy, ¡ah! ¿Cómo? Ya sé cómo. A ver, tienen un medikit y vos tenés un launchpad, pero... ¿Qué pasó? Era plush. ¿Qué pasó? Amigo. No. ¿Dónde están? Creo que se fueron a... Espérate. ¿Dónde están? Creo que se fueron a la izquierda. Uno se fue a la derecha. Amigo, cayó uno con cuatri. Murió. Reventale. Punta izquierda. Se desconectó. Amigo. Era Plashy. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Se fueron a la isla de Javi. Esa no es la isla de Javi, la isla de Javi. Sí, el tema es... Push. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Amigo, cayó uno con cuatri. No lo veo. Pero ¿qué les ha pasado? Ah, no, murió en tormenta. Mira el loot. Otro rift, amigo, no lo puedo creer. No puede ser, tío. No puede ser. Y un kit. Yo te juro que no lo puedo creer esta partida.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Pero qué les ha pasado, tío? ¿Qué les ha pasado a Plas y a Teddy? Tapame la cabeza, boludo, porque ya veo que me ha venido una poronga voladora de 40 metros. La poronga voladora. Ok, ¿tenés un ítem? ¿Qué ítem tenés vos? Yo creo que igual no sé si quiero jugar. Va, sí, debería. Porque tengo dos rifts, amigo. ¿Qué ítem tenés vos para tirar? Toma, te doy dos escudos grandes. No puedo agarrarlo. La poronga voladora, me cago en Dios. Son dos rifts, ¿eh? Ojo ese rift. Tú, ¿con cuánto loot buys? ¿Qué es esto? ¿Qué, es, ¿qué partida es esta? No. Van con overheal siempre, ¿no? A mí no me gusta. Ir, o sea... Ir con overheal... No me gusta. En este meta yo... No sé. No sé qué había en el loot, no me he fijado, pero... Bueno, no sé si podrían haber cogido alguna otra cosa, pero... Yo no iba con tres stacks de curas, nunca. Los voy a... ¡O con cuatri! Hidras... Ah, me dejé el heavy. Oh, me dejé el heavy. Bueno, no importa. Tengo medikits que son mejores. Yo los cago a tiro eso si bajan. Entonces. Vale. ¿Cuánto metal tenés? Se olvidó el barrer. Vale, bien, Hidra, bien. Bien, boludo. ¿Y qué es eso, man? ¿Y esa gente, tío? ¿Qué ha hecho? Eso va con redeploy, ¿eh? Esa gente va con redeploy, ¿eh? Escúchame, están en zona, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Esa gente ha visto el vídeo de Tifi y se les ha ido de las manos, ¿eh? La mierda esa de piedra. Yo le tiré se les ha... Escúchame, se le ha ido de las manos a esa gente, ¿eh? Pero tiene tipo... Ahí. A la mierda. Se fue. Tírale. Se tiraron, mira, se... Claro. Redeploy. Se le fue de las manos a esa gente, ¿eh? Se le ha ido de las manos a esa gente, tío. No puedo creer. Son retrol. Se le ha ido de las manos a esa gente. Sí. ¿Qué hago? ¿Dejo la pelota? No sé si la dejo. No, con pelota. Nada, se fue. Se mamó. Se mamaron. Yo no hubiera dejado la pelota. Nada, es que aquí te van a... Nada. ¡Ojo! Gracias, Adri. Let's go. Me la han robado. Es que estamos practicando la comunicación, amigo. Cálmate, Hidra, Cálmate porque os habéis comunicado un pedo. A la mierda. ¿Pero qué estáis haciendo, trolls? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta rotación al full low? Me están orinando. ¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué no podía hacer esto una persona y el otro ir con Boloncho y aguantar? Es que tenéis una neurona, tío. Estoy tomando un mini. Me van a gorilear. ¡Escucha! Jefe, ¿qué te parece si el edit del cono también tapa esto? Y haces tres esquinas del cono, ¿eh? ¿Qué te parece? No. ¿Qué te parece, jefe? Qué pesado con los conos, súper pesado. Bueno, pero ahí se está cubriendo de dos sitios. De la otra forma se está cubriendo de uno. No, así te pasa, socio, que no te cubres y te la llevas. Qué pesado, son. Lucas, te puedo decir mi ruta y me dices qué tal. Solo para subs, machete. Sí, pero bueno. Te disparan dos personas, pero el cono te cubre dos personas, subnormal. Te vas a poner a editar el cono. Pues sí, los jugadores buenos lo hacen. No es tan difícil, son... Pulsas el botón del edit, sí, haces tres clics y ya estaría. Bueno, ni tres clics, haces... Tienen doble heavy, a mí. ¿Eh? Como un circulito. ¡Ojo! ¡Grande Novak! Tanqueas las 10 balitas. Tienes una neurona, socio, loco. Que... Una neurona, tío. ¿Es una trampa, algo?
¿Somos ya 1000? Adiós. O sea, yo creo que el launch... No, gracias, chavales. ¿Dónde cierra? ¿Cierran Polar P? La pongo ahí, la trampa. Sí, cierra ahí arriba. Onda, a ver, para. Que sí, que sí. Hazme caso, Clean. No, no está guapo, ¿eh? Eso es tan bro, mañana me clasifico de una. Dale, dale, Dark. Pon una trampa. Seguiré preguntando hasta que responda. Dale, Fortnite. Douglas, ¿cómo mejor el aim dentro del juego, pero en plan bestia? Utilizando mi mapa. ¿Dónde? ¿Acá? Launchpad no grieta, que sí, que sí. Riff, riff. Esto es una cosa que hacen que les pasa mucho. Que es que no utilizáis el tiempo. Vosotros sabéis que vais a rotar. O sea, me da igual si es jump pad o si es riff, ¿vale? Mejor el jump pad porque aquí no hay ningún high para pillar, o sea, no hay ninguna montaña para pillar. Pero me da igual si usáis jump pad o rift, por el motivo que sea, me la pela, me da igual. Pero si vosotros sabéis que vais a rotar, tenéis que aprovechar ese tiempo para intentar dar disparos. O sea, lo que no podéis hacer es estar aquí. Gracias, Skull. Let's go, let's go. Me la han robado. Voy a hacer la alerta más rápida. O sea, no puede ser que cada vez que se suscriba una persona estemos aquí 10 segundos. Total, la historieta. Si vosotros sabéis que vais a rotar, intentad dar disparos. Ahora tenéis 219 balas de AR. No os podéis permitir no utilizar 50 segundos de rotación, ¿vale? O sea, fijaos, cierra la zona y aquí decís, buah, vale, ¿qué vamos a hacer con estos 50 segundos? ¿Cómo los vamos a aprovechar? Hay diferentes formas de aprovecharlo. O bien podéis hacer un túnel y llegar hasta allí, rotar antes que alguien. No compensa porque hay mucha gente en el high. O sea, aquí hay mucha gente y os van a curtir a palos. Aquí va a haber gente posicionada también. Aquí va a haber gente posicionada con el replace. Entonces, no podéis rotar, vale, pues coño, rotad con algún tipo de utility, pero aprovechad ese tiempo, no lo desperdiciéis. Arriba había dos con doble heavy. Pero por, no sé, o sea, intentadlo por lo menos. Si veis que ya tenéis doble heavy, mira, aquí, doble heavy, vale, pues intentad ver, scoutear o intentad disparar o algo. Están recargando ahora mismo el doble heavy. Que la zona no los deja agarrar. ¿No te es una trampa algo? Sí, pero si la pongo ahora ya van a saber a mí. O sea, yo creo que el launch, no, sí, heavy, rift. ¿Dónde cierra? ¿Cierran Polar B? No. No cierra arriba. Eso está en zona. No está en zona. Okay, igual no. ¿Estáis divisando una altura o algo así? O sea, ¿queréis utilizar el rift para ir a alguna altura? Es que no entiendo el proceso. Es que no entiendo el rift. ¿Dónde? ¿Acá? Acá, arriba está ahí. Oh. Arriba está ahí. No, Hydra, loco. Has troleado a Little Bit, eh. Bueno, estáis en zona, chill. Bueno, buen rift, ¿eh? Anyway. De todas formas, en la siguiente zona, pillar el high va a ser complicado, porque a lo mejor cierra polar. O sea, el problema de usar el rift ahora es, ¿qué cojones pasa si la zona cierra aquí? ¿Cómo llegáis? ¿Cómo llegáis allí? Es imposible llegar ahí, habiendo utilizado este rift. ¿Cuándo te cambiaste al Fortnite, Lucas? Buah, hace mucho. Hace mucho, Rakith, perdón. ¡Oh, maté otro más! Pero hace mucho, mucho. Ah, tienen otro Rift. Ah, vale. ¿Qué pasó? ¿Cómo mataste uno? Ah, la mierda. Chao. Oh, maté otro más. ¿Cómo? Oh, maté. ¿Cómo matas a Pepe? ¿Cómo matas a Pepe? Amigo, lo que le pegué, what the fuck. ¿Pero cómo matas a Pepe? ¿What? ¿Le diste headshot por la cara?
Le da en el medio donde el metal, what the fuck. Tenemos match igual para dominar el high. Ah, tienen otro rift, ok. Cierra montaña, ahora sí. Amigo, ¿esto es montaña? ¿O no? Sí, 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 sí. ¿No? Es medio montaña, ¿eh? Hay una parte en la que está en montaña, ¿eh? El pico este está en montaña. Esta parte de aquí está en montaña, 100%. Y podéis tanquear zona para pillar high. Aquí tenéis que curtir a la gente a tiros. Aquí los tenéis que reventar. Tanqui, tanqui, ¿no? Hace todos los cohetes. Este fue un troleo que no tiró el rift rápido. A estos, ¿eh? A ver. Ok. Vale. Nada, nada, no, 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 no. A la gente abajo, no. A la gente abajo, loco. El rift da igual si tú vas a tirar rift. ¡Abajo! ¿Cuándo lo pongo? No. Entraba. Wow. Hay que bajar, yo. ¿No tiene escudo? ¿Está blanco? No puede ser, Hidra. No puede ser. ¿Pero por qué vuelves? Pero tardáis mucho en entrar a esta zona. ¿Por qué vuelves, animal? Entraba. Wow. Porque el otro me caleó que no. No voy a ir. No voy a jugar solo en el high. Pues yo sí juego solo, loco. Y ese high era para pillarlo, tú. ¿No tienes judo? Pero eres un animal. Tenía botiquín encima, sí, sí. Y podía tanquear. Nada, pero esto ya es un suicidio. Esto es ya. La ley del más fuerte, tú. Bueno, y si falla eso. Muy troll. No podéis jugar esto, tío. No podéis jugar este Jumpat. Este Jumpat es una puta mierda. O sea, a ver, si entráis en zona, no. En plan, si entráis en montaña, no. Incluso en zona. En zona me bastaba. Entrar en zona era suficiente con ese Jumpat. Porque luego, a la mala, si estáis en low, podéis tirar el rift para pillar el high. Pero es full troll. A ver, es full troll esta jugada. Y esto es full troll. Porque todo el mundo va. O sea, pensad que esto está subiendo, ¿sabes? Pensad que esto es subida. Que mirad toda la montaña que hay de polar. Y no sé dónde cierra la zona. ¿Dónde cierra la zona? Es que todo el mundo va a hacer. Va, cierra atrás. Thank you, Ragnar. ¿Sobre qué hora lo resubes a YouTube? Pues no lo sé, cuando acabe, no lo sé. ¿Cómo se llama el mapa de AIM? ¿Qué has dicho? En exclamación entreno. ¡Hola, chau! Muy troll. Renta a suscribirse. Hombre, Velvet, siempre renta, tío. Esto es choke. Aquí se tendría que haber tirado mini, se tendría que haber cerrado. Ahí se tendría que haber cerrado. Aquí se tendría que haber cerrado 100%. Aquí te cierras, no haces esto. Esto es full locura, tío. Te encierras, además te da tiempo. Te da mucho tiempo. Te da tiempo para tirarte los minis y tirarte el rift si te encierras. A no ser que te rushen. Pero es muy difícil que te rushen ahí, ¿sabes? O sea, no te van a holdear tormenta. Y si te holdean tormenta, te tiras el rift. Nah, es full troll. No te voy a mentir que hice cualquier cosa, sí. Ha paniqueado, sí. Me estoy yendo afuera de zona, no quiero dar los mats a nadie. Dale. A ver cómo nos juegas, cracho. ¿Oh? ¿Puedo intentar retake? No, no tiene mats. Oh, shit. No tienes mats, tío. Son cero mats. Se tiene que bajar. No puede estar aquí.
No puede estar aquí con cero match, se tiene que bajar. Sí, ya lo sé, espera, pero le calé 40 veces, pero bueno, no se puede hacer nada. Vale, 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 vale. Aquí tiene, escuchadme, esto, lo que os voy a decir, creo que son, no sé si son o 300 o 1000 o 2000 de IQ, ¿vale? Pero os voy a decir lo que tendría que haber hecho ahora mismo Escaracho con 30 de material, que es lo único que le queda, ¿vale? Con 30 de material te da para un cono y dos paredes. ¿Por qué un cono y dos paredes? Porque tienes RPG. Pones el cono aquí, las dos paredes aquí, y tiras el rocket en la esquina, entre el cono y las dos paredes. Entras a su cubo, le pegas el 200, coges su material y sigues la partida. Tal cual. No, no, no. Tal cual. Calentada, que no, que no. Se cae y muere de caída, que no, que no, que abajo hay builds. Mira, mira. Obvio que analizarlo en frío podíamos haber hecho eso, pero en el momento no se pensó. Pero es que eso se tiene que tener practicado, Hydra, tío. Si tú ves al puto FaxFox, el FaxFox lo hace siempre, tío. El FaxFox, cada vez que tiene RPG para meterse en el cubo de alguien... Bueno, a ver, el FaxFox juega full W, ¿no? Pero el pibe, cada vez que puede utilizar eso del RPG, lo utiliza siempre. Te has flipado, que no, hazme caso. Amigo, esa situación, a ver, no piensas, actúas y para hacer eso... De uno es mucha mecánica. De uno es... Dale, Novak. Es que esa era la jugada, tío. Y ya aquí perdió, ¿no? Bueno. Vale, buena, buena, buena. Aquí le va... Ah, buena. Nice. Muy buena. Buena igual, ¿eh? Además ha pillado rockets. Doble RPG. Tápate, tápate, tápate y recarga, tápate y recarga. Esa, 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 esa. Me muero, te lo digo en serio. Empieza a tirarle cohetes a los... Doble RPG aquí. ¿No ha hecho doble RPG? Ahí es para hacer doble RPG, en plan... ¡Pium, pium! ¡Oh! Bueno, bueno. Muy difícil rematar esa kill, ¿eh? ¿Buena? Nah, pero GG's. Ah, GG's. Nice try, nice try. Y aquí prisionero hace el bot, ¿no? Sí, aquí, aquí. Aquí es cuando Prisio puede ganar la partida y no la gana, tío. ¡No! El prisionero juega demasiado bien. Tendría que haber holdeado, tío. Ese chabón tiene... Amigo, para estas situaciones... No le... No sé. Tendría que haber holdeado el... Tendría que haber holdeado aquí, tío. Tendría que haber holdeado aquí. Amigo, el prisionero. Es que le holdeaba y le ganaba, tío. Es que le holdeaba y le ganaba, tío. Es que holdeaba esta... Holdeaba eso y ganaba, tío. Me cago en mis muertos, loco. Se la podía haber hecho, ¿eh? Ruta free. ¿Cuándo? ¿En cuánto estamos? ¿Cuántos somos, chavales? 1000 viewers. Está bien, está bien, está bien, está bien. Estoy contento, estoy contento. A lo mejor, escúchame, si llegamos a 1200, me vale. Si llegamos a 1200, me vale. A ver, chavales, voy a tuitear. Lo voy a pasar para todo aquel que quiera hacer el RT y quiera apoyar al canal. Ahí estamos. ¿Qué te pasa, Hydra? No te bajes los pantalones, puta. Bueno, calma, calma.
Chavales, si queréis ayudar con RT, os amaré mucho. Os querré mucho. Gracias, Arcor, por el RT. Gracias, Manu. Gracias, YouTube Choke, by the way. Thank you, my friends. Gracias, Peluca. Gracias, Daniel Domínguez. Gracias, Lord Shadow. Os amo a todos. Muchas thank yous por los RTs. Ruta, calma. Tengo una que la podemos... Agradece mi RT, el tuyo no, Clean. El tuyo no. Gracias, Jososkio. Gracias, soy una mierda. Gracias, Oyar. Gracias, Eric. Gracias, Byrof. Buah, hay muchas interacciones, chavales. A ti no, Clean, no te doy las gracias. A Seska, gracias. Gracias, Itzfito. Gracias, Skull. Gracias, Mosby. Gracias, Decaz. Gracias, Wars. Gracias, Rube. Gracias, Guille. Alberto, Rus. Miguel. Adiós. La madre que me parió. Gracias, Guille. Gezo. Tracy Reynel. Galder. Hostia, tú. Escúchame, no puedo agradecer todo, ¿eh? Gracias. Gracias, Brian. Gracias a todos. Vale, let's go. ¿Quién vemos? Del top. Vale. Habíamos dicho de ver a los de TQ. Pues vamos a ver a los de Tinkesu, ¿no? ¡Let's go! ¿Crees que Blasuski tiene posibilidades de no ganar? Totalmente. Por supuesto. Borgen ha hecho stream. Ryux, luego vemos de Ryux. Es pronto, o sea, son las 10. O sea, que tenemos hasta la 1 o así para ver bots. Así que haremos de todos, yo creo. De Ryux haremos... Haremos prontito de Ryux. Gracias a todos, chavales, por apoyar el canal. Vale, pues vamos a ver la primera partida. Prishi Patata. En esta partida, ¿qué es lo que hacen? En esta partida el iba mal. Iba mal el stream. Esta partida hacen top 26 una kill. Bueno. Not very good. Pero bueno, vamos a verla igual. A ver qué hacemos. Me gusta poner los dos puntos de vista. Porque, o sea, me gusta esta pantalla. Porque te enseña cómo están farmeando, ¿sabes? En plan, la ruta que se hace para farmear. Es la polla, tío. Hemos tenido Boloncho Free. Hay una cosa que quería probar hoy, que se me ha ocurrido justo cuando les estaba viendo, pero no sé por qué cojones no se lo he dicho. Pero me molaría probar a que uno caiga donde cae Prisio siempre. O sea, aquí hay dos cosas, ¿vale? En Frosty hay dos cosas que hay que tener completamente controladas. Lo primero es esta casita de aquí, que es mega importante. Es súper, súper importante. Estaba Frosty libre, ¿vale? Y luego toda esta zona aquí, ¿vale? Estas dos zonas son las, entre comillas, más importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay un cofre, aquí hay máquina y aquí hay muchísimo loot. Y hay mucho mat. Y esta casa está completamente rota. O sea, esas son las dos cosas que hay que tener de Frosty, ¿vale? Y luego, una vez dejas que todo el mundo tenga esto, porque sí, diréis, hostia, van a tener mucho loot, van a tener material posiblemente, van a tener curas, no sé qué, sí, pero tú tienes el high ground, ¿vale? Y tú controlas la pelea, que es lo más importante de Frosty, controlar la pelea. Entonces, como tú tienes el high y siempre vas a tener todo este high, aquí es cuando ya puedes hacer el retake de Frosty. Pero lo que yo creo es que si uno viene y asegura bolas y por lo menos coge una bola, ya puedes jugar bien la partida. Si viene una persona de Prisio y Patata y coge la bola y la asegura, ya tienes media partida hecha. ¿Por qué? Porque te puede tocar bola aquí, te puede tocar bola aquí y te puede tocar bola aquí, ¿vale? Y luego te puede tocar bola, si la vas a buscar, aquí. Entonces, tú no estás jugando solo... Que eso es una cosa que hablamos. Tú no estás jugando solo con una bola en Frosty. O sea, tú no estás jugando con las 8 bolas de aquí, sino que estás jugando con 1, 2, 3 y 4 bolas. Y con eso es lo que tú tienes que jugar. O sea, con 4 bolas... Joder, tienes muchas posibilidades de que te salga una bola. Muchas posibilidades de que te salga una bola en un spawn de 4. Entonces, realmente,
siempre en estas ocasiones vas a tener bola. A ver, te la pueden joinkear o puede caer una persona aquí y tal. Y bueno, sí, vale. Pero coño, está muy bien. Aparte de asegurar esta, ya te vas a asegurar otra, ¿sabes? O bien esta, o bien esta, que no la suele coger mucha gente. O incluso ya esta de aquí, si la luchas. Yo creo que la mejor ruta es ir al final del mapa y suicidarte también. O al principio. Analiza la ruta de Mongral. Eso es caer... Eso es caer en... ¿Cómo se llama? En Loot Lake y farmear bots. Aquí van a poner el mapa. Patata se queda farmeando esto. Van con muy buen loot esta partida, tío. Se plantan aquí, mitad mapa, medio montaña. Ahí se nos peta. Ah, vale. Qué guapo la imagen, ¿eh? Vale. Y aquí ya va bien la retransmisión. Aquí tienen bola. Intentan el snipe, no lo dan, ok. Se mueven con la bola, no sé qué. Hacen aquí replays. No me gusta esta decisión. No me gusta esta decisión. Sobre todo con redeploy. Yo hubiera ido a montaña 100%. A Prisio le gusta mucho plantarse en mitad de zona, tío. Y yo creo que plantarse aquí es mucho mejor. Plantarse en esta montaña es mucho mejor. Porque si te... Vamos a ver dónde cierra. Pero si te cierra en esa montaña es la polla. O sea, literal. Si te cierran en esa montaña tienes media partida. Es que tienes... Es que tienes dos montañas. Se tenían que haber plantado en montaña. Nada, esta decisión es mala. Esta decisión es muy mala. Cierra en montaña. ¿Has visto? Les cierra a ellos... Joder, el gallo. Les cierra a ellos, que no está mal porque tienen la casa con el replace. Pero aquí lo que tienes que buscar es la ventaja. Y si te juegas el 50-50 en montaña, o sea, si tú estás en esta montaña de aquí, para moverte aquí con la bola es relativamente fácil porque lo puedes hacer por el borde. Pero si ellos se hubieran plantado aquí, además que no había mucha gente, tendrían la situación controlada. O sea, estaría muy, muy OP. Juanqui, si queréis hablar de rutas, la comentamos solo para la gente que tiene sub y está en el chat de Discord. ¿Te parece que Ryux es un bot? No, a ver. Ryux sabe apretar botones. Encima en la montaña es más fácil daño para Soul Surge, correcto. Y además que puedes rascar muchas kills. Hola, Lilarty, ¿qué tal? Voy a aprovechar para leer un poco el chat. Mi último día de sub, rip. Rip. Si me hago yo sub y le digo las rutas a mis amigos, ¿es ilegal o sería buen amigo? Hombre, ilegal no es, pero es un poco guarro. Igualmente lo puedes hacer, sin más. Yo soy consciente de que la piratería existe, ¿sabes? Y no me voy a quejar porque os suscribáis y le paséis las rutas a vuestros amigos, no pasa nada. Es lo que hay, o sea, deal with it. ¿Qué pasa, Dora? ¿Cómo estás? Prisionero se debería... Se tendría que buscar un compañero mejor. Atmosphere SC. Tal vez estás equivocado. Porque posiblemente Patata sea el mejor compañero para Prisio. Porque estás valorando única y exclusivamente en la skill de Patata, que por cierto es una auténtica locura. Mejor Marky, capa. ¿Veis? Esto es un problema. Pero si os fijáis, Prisio y Patata siempre aprovechan el tiempo de... Pegar disparos, buscar gente. Obviamente está con el sniper, ¿no? Ah, esto es un Lucky. Es que... Wow, muy abierto. Nada, y le da el doble sniper, tío. Es que fijaos dónde cierra, tío. Nada, es que esta decisión es mala. Esta decisión es muy mala. Si estuvieran en la montaña, esto no hubiera pasado. Esta decisión es mala. Hay que plantarse montaña 100%. Es que mirad dónde cierra, tío. Aquí Patata pues hace lo que puede. Aquí se muere.
Ahí cambiamos a naranjito. Y hay que atravesar montaña. Estos pepos van a orilla, Clint. Estos pepos van a orilla, Clint, chaval. Pero Lucas es un 50-50 y podría haber cerrado en Haunted. Sí, pero escúchame, Skull. Todo el mundo está jugando 50-50. Todo el mundo está jugando 50-50. Absolutamente todo. O sea, todos los que se han clasificado. Todos los que se han clasificado están jugando. Bueno, no todos, ¿vale? Pero mucha gente que se ha clasificado está jugando 50-50. Tiffy está jugando 50-50. El otro chaval, el Fladdermuis, estaba jugando 50-50. El Aimsonth estaba jugando 50-50. Tío, hay que jugar 50-50. Además, con bola. Y sobre todo si tienes redeploy. Fíjate, Clint y Uri están jugando redeploy. Vale, estamos ya. ¿Con conos? Pero son muy importantes. 370 de match tengo. O sea, ahora mismo, para que os hagáis una idea, no pasa nada. O sea, si la zona le sale muy lejos, no tiene ningún problema. Y si no tienen mats aquí, si por ejemplo, Clint, imaginaos que tiene 100 de mats, ¿vale? No pasa nada, aquí coges el redeploy y llegas a la siguiente zona. A lo mejor vas a llegar muy debilitado o tienes ocasiones en las que te van a burstear. Sí, pero tienes más posibilidades de ganar la partida o tienes más posibilidades de poder hacerlo mejor en la partida. Que eso es lo que te blinda el redeploy. ¿Qué es 50-50? 50-50 es cuando... Imaginaos que hay dos montañas. Pues hay 50% de probabilidades de que cierren esa montaña o 50% de probabilidades de que cierren la otra montaña. Porque normalmente, ahora mismo, el juego está programado para que cierren montaña. Entonces, si veis que hay dos montañas dentro de zona, poneos en una, os jugáis el 50-50, que básicamente es, tenéis el 50% de probabilidades de que os cierre a vosotros, y si tenéis esa suerte, podéis hacer mucho más dentro de esa partida, pero tenéis que intentar jugar con el RNG. Este juego es RNG, claro, pero tenéis que intentar controlar ese RNG. O sea, tenéis que intuir qué es lo que va a pasar en la partida, intuir dónde va a ir el RNG, ¿sabes? Eso es lo verdaderamente importante. Buah, muy abierta, ¿eh? Demasiado tiempo abierta. Uf, este jumpad no me ha gustado. Este jumpad no me ha gustado, Muy... A lo mejor demasiado... Tiene que cerrar arriba, tiene que cerrar atrás. No está cerrando Clint atrás. Tiene que cerrar atrás. Le puede entrar alguien por detrás. ¿Habéis escuchado a Ori? Es que cuidado con eso de no cerrar, Bueno. Aquí tendría que usar el redeploy porque le quedan 100 mats. Aquí se tendría que ir lowground con el redeploy posiblemente. Pero bueno, están juntos, o sea que no hace falta de momento. O han bursteado a Ori. No puede revivirle, no puede revivirle. Vale. No hay mucho mate. No. Redeploy abajo, redeploy abajo. Esa. Hostia, le han puesto suelos, tío. ¡No! ¿Buena? Ah, GG's. Bien jugado, bien jugado, bien jugado, bien jugado. Qué pena, el primer escopetazo no sé por qué no lo ha dado. Lola ha girado, ha hecho flick en el último momento. Qué un lucky, tío. Bueno, GG's, GG's. Ha jugado bien. Tal vez el redeploy incluso haberlo tirado antes. Este señor, este retarded. Naranjito Zohan. Mírate cuando Naranjito. Sí, lo he visto. ¿Qué te parece, Isma? Que es bueno. Bastante bueno. Me cae bien, no me cae mal. Pero creo que yo no le caigo muy bien. No veas que rapa de patata, ya ves tú. Oye, Lucas, yo creo que se podía negociar el VIP, ¿eh? Depende. Depende del negocio. Pero no puedes decir que Tfue ganó la semana pasada jugando 50-50.
Creo que no has entendido, Candwolo, lo que estaba diciendo. No digo que juegue 50-50 de pegar trades 50-50. Estoy diciendo que juega 50-50 montaña. Que es bastante diferente a jugar 50-50 en general. Pero entiendo que no has entendido lo que estaba diciendo. ¿Os hacían ofertas y iban todos a pelarse el mismo día? Pues no lo sé, porque yo no fui con ellos. O sea, yo tengo una melena importante ya. El socio ahí me baneó del canal de Marquis. Seguro que justificado. Yo juego tu mapa unas 25 veces por día. ¿Notaré una mejora de aim? Sí, está bien. Está bien, Fortnite Apps. De todas formas... Si no, juega aimlab, ya está. Con el aimlab debería ser suficiente para mejorar tu aim. Si pones exclamación aimlab, exclamación aimlab, te sale el vídeo que hice. Esta es la que he socado, no, ahora mismo no. Estoy en mi casa. ¿El mapa cuál es? Exclamación entreno. Claro, es como si te digo subnormal, pero no es a malas. Ah, no me lo estás diciendo a mí, ¿no? Socio. Imagino que será el chaval. Tu circuito lo he probado 5 o 6 veces. Con 3 minutos tengo récord XD. No, Adolo, yo creo que no. 25 veces al día. Sí, tampoco es tanto. Tampoco es tanto. O sea, tardarás unos 5 minutos en hacerte el mapa. O sea, estará como una orilla, hora y algo, ¿no? Algo así. Le digo al niño rata, ok. Te va a dar mod si quieres, socio, y le baneas. No, no, escapa, escapa. Mejor daltonismo, exclamación daltonismo, Sur. ¿Cuál es el récord del mapa de Edits? Pues ahora mismo hay un chaval que me lo ha pasado hoy. Os voy a decir el... Me lo ha pasado por... Buah, espérate. Buah, es que ahora mismo tengo muchas notificaciones, ¿eh? La estoy liando. A ver, ¿qué dice el Marky? Verás tú el Marky. Por peculiar. ¡Ay, la tiene! ¡Uh! Ese Lucas, como mola, se merece una dieta. Tú, yo metí, ¿qué coño hace en el chat? Tira, coño. ¿Qué, estás ¿Qué le pasa a este, tío? ¿O no juegas? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a Marky? No entiendo. No entiendo. Buah, escucha, me la ha pasado un chaval. Escúchame, me la ha pasado un chaval, pero la he perdido. He troleado, ¿eh? He troleado. Hay un chaval con 3.16. Este es el chaval. 3.16. Let's go. Pues tampoco... 6.44, vale. 6.44, buen tiempo, te digo. Buen tiempo, 6.44 está ahora mismo. También te digo, es el único que lo ha hecho. ¿Quieres poner al puto naranjito? Calma, Pablo, calma. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cuánto se gana? $50, Raik. Si te haces el récord. ¿Qué mapa es? Exclamación, entreno. Pues, ¿has dejado un mini también ahí o no? Nah, no me renta. Venga, Raik. Full vanidoso, ¿eh? Ha venido el Raik. 50 pavos, GL. A tomar por culo los 50 pavos. Me lo farmeo. ¿No puedes subir la calidad del vídeo? Pues... podría.
Podría. Si fuesen 300 lo visitaba, pero... Pero, Ray, loco. Escúchame, pon 250. Que no hay que disparar, Ray, te la sacas. Pero sí, sí hay que disparar, socio. Pero sí hay que disparar, hay un montón de partes de disparar. ¡Ojo, Camilo! Te pongo moderador. Let's go. Ahí lo tienes, ¿Pero por qué $50? ¿Por qué no? O sea, estoy recompensando a gente que quiere... Que quiere entrenar, why not? ¡Let's go! Grande XXM8NTESXX. Con aim static es bueno para mejorar. Yo utilizaría el aim y no... Que tiene tercera persona, además. Let's go. ¿Qué tal, amigo Lucas? Bien. Vamos a ver la Horizon Cup. Ahora vamos a hacer... No sé si esta partida de... Esta partida es buena, de Naranjito. Esta partida es la segunda partida de Naranjito y de Zohan que se hacen. Top 28, nada. Nada, esta partida no es worth. La siguiente de Prisci Patata, tercera de Prisci Patata es top 3. Vale, sí. Top 3, let's watch top 3. Vikingo, se planta en Vikingo. Le ha cerrado en Vikingo, qué raro. Qué raro que cierre en una montaña, Buena decisión, sigue cerrando en Vikingo. Aquí Patata está muerto. Esta la juega Prisci solo. Esto lo hace... Aquí se la saca, que es Jesucristo. Venga, chaval, a casa. ¿Qué te parece, Lolito? Guindilla. Que no es malo. Yo lo he dicho 50 veces y no me parece malo, Lolito. Además, que ahora se está poniendo las pilas. En plan, está trejardeando mucho. Lo que pasa es que creo que tampoco le caigo muy bien. Calma, Sergio, calma. Vale. Ahora le cierra. ¿Y qué hace? Vale, bombita de humo. ¡Bombita! Y ahora otra bombita de humo y rotando. ¡Chilling! Es que me cago en Dios. Es que esto está OP, tío. Mira. Y aquí se planta. Venga, chao. ¡Qué OP, tío! No, tienes que esperar a que se acabe. ¿Qué OP? Aquí se hace una barbaridad de... Esto es una locura, ¿eh? Esta partida es una locura. Esta es la que mata a Escaracho. ¿Con qué editas tus vídeos? Con nada, no los edito. Pero antes lo hacía con el After... O sea, con el After Effects, sí, claro. Kipi. Con el Premiere. Ese es bueno, ese es que se... Los ve volando, el puto Prisci, tío. Ese sniper es muy... Muy sucio, ¿eh? Es que... Escúchame. Que mira esto, tío. Es free rotación. Es free puta rotación, tío. Pero free puta rotación, te lo digo. O a la minigun esa. Humo y a correr, sí. Vale, aquí puedo ir por detrás de esa gente. Vale, no, humo. Humo y a correr, sí. Es que, escúchame, tío. Es que esto es lo que os decía, tío. ¿Cómo de absurdo es esto? Ah, mal rocket. Prefiero eso que el Boloncho con diferencia. Sí, yo también.
Pero está muy OP, ¿eh? Pues es que... Buah, chaval, nos lo vamos a pasar bien el domingo. Cambiando el mapa. Venga, venga, Kripa. Un saludo, Kripa. Take care, my friend. No, eso es una liada. Vaya humo de mierda, tú. Está bugueado ese humo, sí, sí. Qué animal, es que el precio... Holy shit. Con las humos ha conseguido top 5 con la tontería, eh. Es que está OP, tío. Llévate el humo, por Dios, llévate el humo. Está muy OP. Es mejor que cualquier otra cosa. Excepto que el Rift, ahora mismo, está OP, tío. Vale, buenas paredes. Rip. Me tiene que spamear a mí, el de arriba, cómo no. A ver. Está spameando el de la minigun a todo el mundo, ¿sabes? Vale, vamos a ver alguna de Ryux, ¿no? Vamos a cambiar un poco. Que la gente estaba ahí full interesada en Ryux. Bueno, no hacen malas partidas. Top 14-3, top 12 sin más. Top 10, 2 kills, esa es buena. Top 19, 3 kills. ¡Ojo! ¡Gracias, local! ¡Let's go, let's go! ¡Me la han robado, me la han robado! ¿Qué pasa, Soja? ¿Cómo estás? ¿Te quieres venir, jefe? Venga, let's go. Vente, vente, vente. ¿Qué pasa, jefe? Let's go, let's go, let's go. ¿Ya te has muerto del asco con las fantasmas o qué? No, ojo. Gracias, Nakio, por el sub. No me he muerto de asco, tío. O sea, a ver, están bien, están muy fuertes. Te quiero decir. Fantasmas, ¿no? Están muy fuertes. Muy fuertes, tío. Está muy fuerte, sí. La verdad que sí. Te comparto, tú. Venga. ¿Qué tal el casteo, by the way? Bien. Bien, tío. Lo único jodido, castear 3 horas solo. No sabía qué decir ya. Pero ha estado risas, tío. Yo creo bueno, que bueno, bueno. Y la ha empezado. Esto es remake, ¿no? Ah, no, no, no. Esta la juegan, esta la juegan. O sí es remake. No, 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 vale, vale. Vale, 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 vale. A ver, quiero ver la ruta, tío. Me interesa un montón la ruta. Esta es. A mí me ha molado también esa ruta, la quería mirar, a ver, un par de veces, porque está guapa. ¿Qué es la Horizon Cup? Es una copa que ha habido hoy de pros europeos. ¿Cómo Suja tiene voz para castear 3 horas el solo? Joder. Tampoco. Se saca. Tampoco, calma. A ver, ¿dónde van? Este va Bolonchos de aquí. Y Z va a la casa. Sí, sí, splitean, ¿no? Sí, a ver, obviamente. Es que está muy bien ahora mismo splitear. Y le sale una spas con su polla gorda. Spas y minis, bueno. No hay mejor loot, ¿eh? Fulin caer ahí. A ver, a little bit. Pero tienes Boloncho, posibilidad de máquina. A ver. Tienes. Son 10 Bolonchos. Y Z cae aquí. Nada, sí, es Fulint. Z tendría que caer aquí. Tendría que caer en esta casa, que hay 5 cofres. Nada, sí es Fulint. Tendrían que caer aquí. Caer aquí. No. Como que no. Tendría que caer aquí. Y luego posiblemente o bien rotar aquí. O bien rotar aquí. Y Ryux hace esto. Se viene aquí y se viene aquí. ¿Y luego qué hacen? Es que lo quiero ver.
Es que esta ruta es un poquito compleja, ¿eh? Pero le sale bien todo el rato, ¿no? Yo eso es lo que quería sí, ver, no. Es que le salía bien todo el rato, ¿no? Pero escucha, es una custom. Es porque es una custom. Porque... Ya, esto en el mundial te la contestan 20 personas. Claro. Es que tú en el Open no puedes venir aquí. Esto en el Open claro. Hay 597 personas solo en la nieve. O sea, es absurdo. Y cada uno está en una casa. No puedes hacer eso. Él va a casa de 5 cofres. Pero late. Nah, pero claro, es que ahora está free por ser una custom. Sí, la peña que, que falta por entrar. No vienen aquí, estamos de puta madre. ¿Por qué no juegan Prisio y Naranjo juntos? Porque el dúo de Prisio y Patata es la polla. No hay mucho más. Oye, yo me di cuenta de una cosa. No sé si es mi imaginación mía, pero en Polar Peak siempre hay como mínimo un redeploy en solo y dos en squad. Puede ser, Frozy. ¿O el Froth? Drop está aumentado por ser arriba, no sé. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Yo no sé. ¿Le subo el volumen a Suja o está bien? Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Puede ser, Epic Games. Sí, pero escucha, socio, es que además hay cofres. Escúchame, es que hay cofres que ha habido veces que tienen 100% de spawn rate. ¿Vale? Aquí, este cofre de abajo... Aquí hay un cofre abajo que tiene 100% de spawn rate. No sé si sois conscientes de eso. Antes. Ahora ya no. Pero antes tenía 100% de spawn rate. ¿Sabes? Y era absurdo. Tío, creía que era a las 12, loco. Que ahora eran las 12. Sí, creía que eran las 12 ya. Qué fíjate. Mal, yo cuando sí, el chat sí, ha dicho hasta la 1, digo, este tú, este se va a ver todo, 8 veces. No. Pasa la clasificación. Voy. Ah, paso por el chat. Ahí la tenéis. There you go, my friends. Llevar vendas en vez de lapas. Bueno, por las stinkies a lo mejor. Tienen miedo. No es mala decisión, o sea... En una custom así no es mala, ¿eh? Claro. Es que mientras las decisiones estén justificadas... O sea, a ver, yo no sé cuál es el razonamiento detrás de lo que hace Ryux, ¿vale? O sea, por ejemplo, ahora yo dropearía... Eso es, yo dropearía las vendas. O incluso a lo mejor me plantearía dropear el SMG. Porque tengo AR y Spaz y voy sobrado con eso. Y el SMG es verde, entonces tampoco es ninguna locura. Pero esta ruta, por cierto, es un poco troll, ¿eh? Sí, full loot de suelo, de cofrito en cofrito. Sí, es un poco troll. En tu disco sueles poner las rutas. No, oye, son solo para subs. Además que les va a faltar mucha piedra y mucho material, ¿eh? Yo no sé dónde van a pillar la piedra. Puedo pillar el metal de Chile. Tengo un sorbete 6000. Esto en World Cup no funciona yo. Yo creo, pero aquí está. Sí. Aquí está bien la ruta. O sea, pero no sé. No la haría igual, ¿eh? O sea, practicaría algo que voy a jugar en la World Cup. Si juegan esto en World Cup, rip. O sea, yo voy a jugar esto como si jugara el Mundial, ¿sabes? A ver, la idea de poner la puntuación también del Mundial y todo es para que fuera una práctica, literalmente, claro. Para el Mundial. No te sirve de otra cosa las customs, sino... No sé. Botiquín. Balas. ¿Tienes maca verde? No. Pues voy a tirar un mini, ¿vale? ¿De dónde va a pillar la piedra, tío? ¿De alguna casa o algo? No sé, de momento va pillando piedras sueltas, pero apurado, ¿eh? ¿Por qué algo puedes rentar tanto aquí y tampoco en World Cup? Porque. En aquí va a haber sitios. O sea, normalmente aquí la gente va a hacer rutas, ¿vale? Entonces, como mucha gente va a hacer rutas, en plan, hay gente que va a caer Westworld, hay gente que va a caer Gasolinera, hay gente que va a caer Lucky. O sea, hay mucha gente, Silla, Svenos, todo va a estar pillado, ¿vale? Entonces, es normal que
que muchas zonas, por ejemplo, que ellos han pillado todo esto, ¿entiendes? O sea, han podido pillar todo esto, que es una puta locura. Esto no lo deberías poder pillar free. Entonces, hay mucha gente, imagínate, ¿vale? Que, yo qué sé, mi ruta en estas customs es, me voy a esta casa, con el snow me voy aquí, me voy a estos dos cofres y luego voy greasy. Vale, aquí sí lo puedes hacer porque nadie va a caer greasy. Pero es que yo he estado jugando arenas en solos y ha habido gente que cae greasy. ¿Sabes? Hay un pavo que cae aquí. ¿Qué hace un pavo cayendo allí? O sea, eso no lo puedes controlar. En una partida del clasificatorio al mundial, hay un pavo que te puede caer aquí. O sea, tú no sabes dónde te va a caer la gente. Además que en el clasificatorio al mundial tú no te puedes adaptar. Aquí en estas customs sí te puedes adaptar. O sea, a lo mejor ves que Salty está libre y vas Salty todo el rato. O sea, Hydra y Escaracho tenían Fatal libre. Nadie va a contestar Fatal si está en, no sé, en un estado consciente. Y en la World Cup la gente va a contestar Salty o va a contestar Fatal. Y ese es el problema. Que es muy diferente el clasificatorio de la World Cup a esto. Claro, como nosotros. Comercio libre, claro. Retail libre dos veces, eso no va a pasar en la World Cup. Es que no va a pasar, o sea, no hay más. Aquí sí puede pasar. Estas cosas, pues, en customs pasan. ¿Cuál es el récord en tu mapa? Bueno, lo he enseñado antes. Bueno, no lo sé. ¿Me lo puede decir alguien que lo haya visto? 5 y pico. 5.56 o algo así. En plan, 3 y pico. Ha tardado 3.30 o así. O 3.16. No tiene prisa. 3.16. Ok. 3.16. Al medio, al medio. Sí. A ver si voy a pillar metal ahí, ¿no? Con verdad. Tú vas de piedra bien. Sube el volumen a suja. No, suja, no soja. Suja. Ya me han llamado de todas las formas. Ya da igual. Te subió un poco. Ahora en verdad no da igual posicionarnos, ¿eh? Escalones estivales está bien de loot. ¿Crees que puede ser buen sitio para ruta? Botequín aquí a la izquierda. Es que caer en un sitio no es una ruta. O sea, caer en Tilted no es una ruta. Una ruta es ir a sitios, en plan, yo qué sé. Es como, pensad una ruta como si te fueras de expulsión, ¿sabes? Pues lo mismo. O sea, tú no te... Tú dices, me voy de ruta a Madrid. Hombre, no. Vas a Madrid y ya está, ¿sabes? Pues es como Madrid es como ir a Tilted. Lo mismo, mucho loot, mucha gente, pero no es una ruta, o sea, tú vas ahí sin más. Pero por ejemplo, yo qué sé, me voy a hacer el camino de Santiago. Hostia, pues eso sí es una ruta, ¿sabes? Pues te vas parando en los sitios. Sí que la gente, joder. Frosty es Barcelona. Ojo las analogías. No sé. A ver si lo puedo meter por ahí o por algún lado. Ojo que hay peña aquí a la izquierda, en cubos. Bueno, me la rompen, Está nada de romperse mi bola. En el cambio de siso. En el camino a Santiago hay bolonchos. Puede ser, No, tengo aquí otros dos. Vas a ir para la derecha. ¿Puedes ir para la derecha un poco? Sí. Básicamente. Estoy viendo aquí la montaña. Esa es la movida. Intentar posicionarnos ya, La mía está en la sheet, Pero no puedes hacer una ruta a partir de caer en Tilted, por ejemplo. O sea, tú caes en Tilted y ya deberías ir con el loot suficiente como para rotar a otro sitio. Igual que si vas a Sunny. O sea, si vas a una ciudad, no, tu ruta debería ser ir al siguiente punto, ¿sabes? O sea, no debería... Las rutas las haces para pillar mats o para pillar ítems o para pillar mobility o para pillar utility o para pillar otra cosa que no tengas tú de normal, ¿sabes? Esta decisión es buena de plantarte aquí. Esta decisión es cojonuda. O sea, lo de plantarte en montañas ya es meta, Sí, no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y punto, no hay más. Me ha cerrado, no, ha cerrado. Es que yo qué sé, tío. Ahí. Ha cerrado dos montañas. Ah, esta es la que hemos visto antes. Vale. A ver dónde se plantan. En el centro también. Otros. Claro, porque le petan la bola, ok. Tendrían que haber ido por la derecha. Piedra, metal, algo así yo construya. Pero ¿por qué se van al centro de la zona? No lo entiendo.
No sé, hay mucha gente que entiende que ponerse en el centro es como que te da más opciones porque la probabilidad de que te cierre relativamente cerca es como más grande, pero al final tienes que jugar prácticamente todo el rato en laterales si no te la quieres jugar a que te spamean desde diferentes ángulos. Mira, ahora les cierra. O sea, lo que quiero ver es, vale, te ha cerrado, vale. ¿Y ahora qué haces cuando te ha cerrado? O sea, como te ha cerrado, mucha gente te va a spamear, ¿no? Y te va a venir mucha gente a tu spot. No. Yo supongo que el planteamiento es mantengo preset y spameo desde el mismo sitio, pero es que te van a destrozar. O sea, mira. Francazos, arcazos, spam, no sé. Me ha cancelado a mí ya esto, ¿Y ahora qué? Y ahora tienes que subir montaña. ¿Y cómo sube montaña con la historia esta? La he hecho mal, Antes hemos explicado cómo se subía esto. Creo que... no he entendido muy bien el funcionamiento de las... de las granadas. ¿Estás bien? Puedes subir montaña con las granadas, literal. O sea, yo es lo que te iba a decir. O sea, simplemente rebotas en el... claro. En la montaña y subes, ¿no? No, no tiene más. Correcto, correcto. Vale, vale. No hay mucho más. O sea, se me han puesto los... O sea, es que si gastas mats para subir con el fantasma, ya como que pierde optimización de esa granada. Abajo tuyo, Está blanco, está blanco, está blanco. Pues Adri... Adri Lasalle, vete a Bolonchos, tío. Si mueres en early, vete a Bolonchos. Pilla y intenta llegar al final. Creo que se ha ido para abajo, o la han matado. Si morís en early, intenta tirar a Bolonchos. En plan, id a Frosty a robar bolonchos y ya está. Y rezad porque haya 4 bolonchos en cada hangar y cogéis uno y os piráis y hacéis una ruta con eso. Si soléis llegar al late y hacerlo bien en el late, pues intentad llegar al late bajo cualquier circunstancia. ¿Vamos al launchpad? ¿Dónde? No, me parece que... soy aquí, por aquí tiene un launchpad, por aquí. ¿Puerto aquí, puerto aquí? Oh. Es buena esa, voy a pata, No han tenido un buen torneo los D-Monkeys. No. Es una pena. ¿Por qué intenta tapar a la bola? No sé. Llega un momento en el que hacerle caso a una bola no pierde todo el sentido del mundo. Buah, es que aquí ya esto es rezar porque no tiene mobility. En plan, aquí te tienes que lanzar a rushear a alguien. No, no puedes intentar avanzar a zona. Es muy complicado que llegues bien a zona, ¿sabes? Mira. Es que... ¿Te puedo matarles o no? Buah, está lagueadísima. Calma, calma. Uf. Nada, lo ha jugado fatal, fatal. Bueno, vale. Dale. Buena. Buah, pues no es mala, Buena, buena. No, tío, es que no tiene más. Es que tiene que rushear a alguien, tío. No va el juego, No le funciona el juego, tío. No le tira, tú. Es que no le funciona el juego. Bueno, de la esquina. No. Que sí, lo ha hecho bien. Buena. Uf. Los espera bien el cabrón, Sí, el timing no es nada malo. Que es algo que normalmente cuesta de ver, Joder, los ha esperado bien. Mucha sangre fría eso, tío. Lo ha jugado bien. No, es que aquí... No, puedes estar aquí. No, tío, no voy a editarlo. No puedes estar aquí, tío. Aquí tienes que ir como un mono. O sea, aquí... aquí tienes que ir avanzando a zona intentando pegar escopetazos. No te queda otra. Cuando estás solo... aquí has gastar full match. Sí, es... o bien podría haber hecho un intento de retake de high porque tiene 400 de mat y a lo mejor haber intentado subir o algo así podría haber estado bien. Pero es muy complicada esta situación porque estás solo. Entonces yo a lo mejor hubiera intentado subir, ver cómo está el panorama y si no ya bajar full low, intentar pegar escopetazos y sacar kills y ya está. O sea, rezar por rezar sin más y... y ya está, no hay mucha cosa más aquí que hacer. Porque si te quedas en esta situación, o sea, fíjate, en el momento en el que te encierras, o bien te hacen el hold de tormenta, en plan, te aguantan la pared y en el momento en el que te vas hacia el otro lado, te pegan el escopetazo cuando te ven pasar. O bien comes mucha zona, que es lo que le está pasando a Ryuk, se come muchísima zona, o aquí vas hacia arriba, ves cómo está la historia y dices... a lo mejor te voy yo en tiros de arriba, ¿no? Pero bueno, es a lo que te expones cuando estás subiendo. Intentas el retake de high, ves cómo está. Y si no, vas midground. Y si puedes hacer el retake, lo haces obviamente, porque tienes mucho mat. O si no, ya ahí decides. Si no te puedes quedar ni midground ni hacer el retake, pues ya te bajas full low.
Pero por lo menos puedes tomar una decisión, ¿sabes? Aquí Ryux no puede tomar ninguna decisión, la están tomando por él. Es el problema que tiene ahora mismo. No, tío, no voy a Un momento que cuando la zona te está presionando tanto, tienes que intentar coger espacio, darle espacio a la zona, si no... Mm. Es que es eso, es que holdearte zona es lo más fácil en el late. O sea, va a haber 1000 personas esperando con el awareness previsto de que tienes la zona en el culo y esperándote a pegarle escopetazo. Gracias a todos los que estáis, chavales. Es una locura 1000 personas, ¿eh? Muchas gracias. El problema es que la gente se ha sacado el puto carné de paracaídas y llegan antes. Esa es buena, ¿eh? ¿Dónde se ven las rutas en Discord? Tienes que vincular Twitch con Discord. En la parte de conexiones de Discord. Y meterte al Discord, claro. Lucas, ¿cómo se usa la nueva granada? Ahora hacemos un... Después de esta partida hacemos un breve parón, recordádmelo. Y... Al Benji. Al Benji. Y le damos... no sé quién ha dicho una 1050 Ti para un PC de 1000 pavos, si te la puedes permitir. Una 1050 Ti es bastante asequible. Hola, Tomz, ¿cómo estás? Mira los de SEOSUBE, lo han hecho bastante mal, ¿no, Vilops? Sí, los que lo han hecho bien es el otro dúo, que es el de, Diego y Jorge, Jarambe. Correcto. Ahí Diego, Jorge, sí, Jorge y Jarambe. Sí, pero no estaban haciendo stream, creo. Ese es lo que te iba a decir, pero no tenían stream. 1060 para eso, pero yo creo que no te da para una 1060, ¿eh, socio? Con 1000 pavos en plan de PC. Cago en la puta con cero bolas, ¿no? Yo me pillé una 1050 Ti por 80 pavos de segunda mano. Lord. Me parece un precio bastante razonable, en plan nueva. Tarda un poco el rol. Ryux usa una GTX 2060, claro. Pero es que eso ya es... Ahí es Volandini, ¿sabes? Le sale bien. Es que esta ruta no le va a salir bien en Worlds. No, es que aquí es lo que decimos. Es que no te contesta nadie. Entonces puedes ir chilling, pero... Ha tirado el redeploy. Me parece una opción muy mala, teniendo en cuenta que... Valora mucho el sniper pesado, pero es que yo creo que el meta del sniper pesado se... No sé. Yo llevaba... Un redeploy. Para solos aún, ¿no? Pero para dúos... A ver, si tienes doble sniper está muy bien, ¿sabes? Pero un sniper... Uf, no sé. O sea, a ver, sigue estando bien porque es free kill, ¿sabes? Pero es que ahora mismo a mí me gusta mucho... Mucho más asegurar el late game. Y el sniper te expone también a otros snipers... No sé. Uf. La pena. Yo con un PC de 800 euros tengo una 1070, joder. ¿Y qué tienes? ¿Un i3 2000 o qué? Va con el procesador. Le va a hacer Storm Push. ¿Qué está haciendo Ryux, tío? Le va a hacer Storm Push. No he entendido ese movimiento, ¿eh? No he entendido eso. Ahí con conos. Los conos se estiquean a la montaña, by the way. Puedes bajar con conos siempre. Bueno, ya empezamos con el bot review de componentes, ¿eh? Bot review de hardware. Sí. Llega un punto en el stream, ¿eh? Sí, llega un punto en el stream que es todo el mundo preguntando por hardware, tío. Haré un vídeo, intentaré hacer un vídeo. Buah, así granadas nuevas, tío. Pon premio para mando en tu mapa. Pero si los de mando podéis hacerlo igual, ¿no? Claro. O sea, no sé si habéis visto a Jove editar, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero es una auténtica locura. Y no sé si habéis visto al Face Sway ese editar. O sea, a mí es que ya la excusa de... Es que editamos más lento. ¡Una mierda! Editáis más lento. ¡Una puta mierda, chaval! Que el Face Sway ese va volando. Pero Volandini, tú. No les funciona el auto. Sí que va, socio. Yo creo que sí, bro. Sí, va. Los de mando lo tienen más fácil incluso. Yo creo que sí, bro. Tienes ventas por aquí por si tiene huevo, ¿eh? Sí, pero se juega una custom y no sabe hacer nada. Que no, pero que eso es awareness de jugar la custom. Pero hazme caso que ese pavo va volando, chaval. Haz premio para PC. 50 pavos, tío. Socio. Chilling.
Se tendrían que haber farmeado. ¿Ves todos esos altavoces? Corredera, corredera, corredera. Todos esos altavoces dan madera. Mucha madera. Y la podría pillar Ryux. De hecho, pueden salir con 1500 aquí fácil. Sí. Ya, con todo lo que hay. Con este árbol y la madera de dentro, no podría, podría haber sacado fácil 1500. Tengo 11. Vale, nice. Los altavoces ya no se pueden romper. ¿Cómo que no se pueden romper? Peña de aquí a la izquierda, peña de aquí a la izquierda. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaba haciendo esa gente, loco? ¿No se pueden picar ya los altavoces? Pues, oh Dios. Pues XD. Pues XD. ¿Y por qué no se pueden picar ya, tío? Se quieren pirar, eh. Un Sherry. Todo lo mismo por aquí abajo, ¿no? ¿Nos vamos nosotros? Yo quería esperar a ver de tierra. El vídeo del mapa lo ponemos en Twitter. Sí. Tengo que hacer. A ver si algún mod me puede hacer recopilatorio de. A ver si alguien me puede hacer recopilatorio de récords, tío. Porque es que como lo tenga que hacer yo, voy a ir de ladísimo. Ya estamos, ya estamos con el hardware. ¿Qué es el ADS? La sensibilidad de apuntado. El tipazo estará jodido porque lo pegamos con esos porque le metemos un tipazo, lo tumbamos o algo, nos van a hacer partido. ¿Qué pasa, Melkor? ¿Cómo estás? Después un bot de Diego y Broken, pero creo que lo han hecho fatal, Diego, ¿eh? Y Broken. Oh, es que van andando siempre, tío. No tiene mobility de ninguna, de ningún tipo. Tendría que rotar con la granada esta, loco. Tienes que rotar con la... Esta rotación la tienes que hacer con granadas, tío. Es que te sale a cuenta gastarte una granada para no comerte daño. O tres, si es que te da igual. Va de lado el server, eh. Es que va fatal. Por el low, sí. Escúchame. Tiro otra. ¿Qué está haciendo Ryux? ¿En qué borde? ¿En el de la derecha? Es que... No sé. Estamos ya casi en el borde. ¿Qué? Estamos dentro, eh. Vale. Esto es fatídico, eh. Ultra petado. Y le cierra la montaña. Es que esto es fatídico, eh. Es que esto es fatídico, eh. ¿Aquí? Esto es malo, eh. Otra, eh. Aquí un salto llegas, Nada, tío. Sube la escalera aún con la granada. Ahora ya, a partir de hoy. No, es que. Es que. Aquí un salto llegas, eh. Esto es troll, eh. Tío, yo no. O sea. Ya sin acritud, eh. Y sin, en plan, sin meter beef, tío. Pero. No sé, eh. No sé qué opina Suja. Pero. Y no sé qué opina chat. Pero. Tío, si sacan un ítem nuevo. Yo he ido a la queso casa a las 10, ¿vale? O sea, un poco antes. 9 y media. Hemos hecho ejercicio de 10 a 11. Y sacaban el parche. El parche este que ha sido como en plan nada de downtime. Y te tienes que descargar. O sea, a las 11 y media ya estaba. Y de 11 y media a 12 y pico he estado probando el objeto. En plan, interacciones, cosas que se pueden hacer. ¿Cómo utilizar el objeto? ¿Por qué la gente no lo hace, tío? O sea, ¿por qué Ryux no se ha puesto, no se ha levantado pronto y ha dicho, venga, voy a ver cómo funciona el objeto? O se ha informado, o ha ido a Twitter a ver cómo funciona el objeto, o al Fortnite Competitive, o yo qué sé. ¿Por qué la gente no lo hace? O sea, no entiendo. O sea, si tu vida es puto Fortnite, en plan, si te estás dedicando, no profesionalmente, pero si tu vida es... Está en torno al Fortnite, tío. Dedícale tiempo al videojuego, ¿no? O sea. Sí, aunque sea a testear qué hace, ¿no? O sea, a saber con que sepas qué hace exactamente y ya te vale. ¿Dónde está exactamente, tío? ¿Arriba o abajo? Yo creo que estará abajo, ¿eh? Mira. Ah, lo veo. No sé. Lo veo. Voy, ¿eh? Yo creo, ¿eh? No sé. Vale. Aquí tenemos free para poner el lanzador. Es que. Y me da igual que seas creador de contenido, tío. Es que no. ¿Dónde lo pongo? Si tú. Creador de contenido implica que tienes que ser bueno al juego. ¿Sois conscientes de eso? Que nadie vería un paquete jugar. Aunque sea un mínimo, o sea. Marky es muy bueno y el chaval es graciosete. Vaya troleada. Rompe arriba. Vaya troleada. Ah, troleado, no sabe. No, es que además no te puedes tirar una.
una fantasma sin tener todo editado. Porque es que no puedes hacer nada durante 5 segundos. Claro. Yo estoy muertísimo, loco. Claro, pero escúchame, pero que el de Gref es youtuber, tío. Que a Ryux lo ve la gente porque es bueno, ¿sabes? No porque sea gracioso. El Ryux no es gracioso. A Marky lo ve la gente porque se tira eructos en stream y rompe cosas. Pero también porque es buenísimo. Igual que, yo que sé, a Raik. Me han jodido demasiado. Joder, qué movida es un riff con la granada, tú. No sé qué abre la letra eres, esto, ¿eh? Eres invisible, además, ¿eh? Escúchame. ¿Lo entiendes qué o no? Qué movida eso, ¿eh? ¿Eres consciente de que lleva más de 20 segundos invisible? Es que qué movida, tú. Es que no, es ¿lo que entiendes no tiene sentido o no? Este objeto. ¿Has visto cómo he hecho esa rotación? En plan, es que... No sé, en serio. ¿Sabes que si el pibe no se hubiera tirado? O sea, ¿sabes que si el pavo se hubiera quedado aquí holdeando? Se hubiera quedado todo lo que dura el rift invisible, ¿no? Pero que es... O sea... Es que yo lo que no entiendo es el proceso mental de alguien para sacar estas granadas, tú. O sea, no lo entiendo, de verdad. Tampoco. Yo no sé... Yo no... En plan, que sí, que puedes empezar a crear granadas que te den alas y empieces a tirar rayos por los ojos, pero no tiene sentido sacar objetos así que rompen completamente. Un objeto que de golpe pasa a ser tier 1, un vehículo que de golpe pasa a ser un must, ¿sabes? O sea, conviertes a esos objetos en... No sé, no entiendo. ¿Le pillan el edit de atrás? Ah, no, se juega el 50-50. Rip. Mira, vamos a explicar la historieta esta, que hay mucha gente que no estaba... Let's go. Y quiero explicarlo. ¿Te puedes meter al juego? Sí. Es que hay varias cosas que tenéis que entender porque no está bien, ¿sabes? O sea, el objeto no está bien. Pues a mí me parece que está balanced. Sí, sí, sí. 100% balanced. Sí, sí. A ver. Te da movilidad infinita. Virtualmente. O sea, literalmente... Sí, sí. Puedes tener movilidad infinita, ¿vale? Luego, eres invisible. Al 100%. No te ven. No tienes daño de caída. Puedes hacer retake de high ground. Te puedes meter en los cubos. Es que no sé, lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Y son 6 cargas y el spawn está muy alto. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, por algún lado lo tienes que nerfear, ¿sabes? By the way... Esto está OP, ¿vale, chavales? El Deuteranope al 5 y el Digital Vibrance al 100% está OP. Hay una gran diferencia. Si ponéis daltonismo, exclamación daltonismo, tenéis ahí una imagen explicando un poco cómo funcionan los modos de daltónico. Pero está OP. Es verdad que me has tirado bif hace 2 minutos. No, what the fuck. Que va, ¿no? Si he dicho que no entendía por qué Ryux no dedica su tiempo, en plan, al 100% a mirarse... O sea, si sale un objeto nuevo, que se lo mire. Y he dicho que me da igual que sea Ryux, como si eres tú, como si es Marky o como si es Peter, ¿sabes? En plan, que lo tendríais que hacer todos. Ah, vale. La parte esa que he dicho que Ryux no es gracioso. No, no, que digo que aquí a ti no te ven porque seas gracioso. Que ni a Ryux ni a ti te ven porque seas gracioso. En plan, te ven porque eres bueno. O porque le gusta el contenido que haces o lo que sea, ¿sabes? Pero no te ven porque... Porque seas súper gracioso. ¿Eso es beef? Pues no lo sé. No sé si es beef. Aquí el único gracioso es el rojo. No, no, no. La gente no da para más. No sé jugar al videojuego, tío. Bueno, Suja, ¿qué tal? Algún día entrará, de momento enseñando. Ah, chilling. Vale.
Os enseño un par de cosas con la historieta esta. ¿Cuál es el código del mapa, Lucas? ¿Este? Este no tiene código. Pues si queréis ver una llama en plan morir. Pero si no, exclamación entreno. Vale, a ver. Varias historias, ¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis el high. Ok, tenéis el high, no sé qué. Pam, 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 estáis en una torre. No sé jugar al juego, vale. Entonces, imaginaos que vosotros queréis, yo qué sé, bajar a esta casa. Y decís, hostia, ¿cómo bajo esta casa si estoy súper alto? Pues mira, hacéis así, tranquilamente, y ya estaría, ¿vale? Paso número uno, no tiene daño de caída. ¿Ok? Vale. Paso número dos. Decís, hostia, quiero escalar esta movida, ¿vale? Vamos aquí. Lo que le ha pasado a Ryux antes, ¿no? Quiero escalar esta movida. Hostia, no tengo mats. Pues decís, vale, no hay problema. Venís aquí y hacéis esto tranquilitamente, ¿vale? Subís la movida esta. Pero es que parece Assassin's Creed, tío. Es que tiene doble salto. Es que puedes subirlo todo. Chilling, chilling. Cualquier cosa. O sea, da igual. No, no, no necesitáis materiales. Simplemente con la granadita, ¿vale? Y luego, otra cosa. Cuando... Imaginaos que habéis hecho un PvP, yo qué sé, ¿vale? Estáis boxeados. Y veis a una persona que está aquí. Que está así, ¿vale? Imaginaos, yo qué sé. Vosotros estáis aquí y veis a una persona que de repente se cuela por aquí. Viene de este cubo. Y de repente se intenta meter aquí, ¿vale? Estáis aquí, tranquilamente. Veis por aquí, no sé qué, pam, pam. Y veis al pavo ese y decís, hostia, espérate. Y le rusheáis el cubo. El pavo edita, no os ha visto, ¿vale? No os ha ido, no sé qué. Os quedáis aquí. Y el pavo ha editado. Vosotros estáis en la esquinita y le decís, hola, sorpresa, 200. Y ya está. Porque no se está, o sea, no se está viendo, ¿vale? Literal, el pavo no se está viendo. De cerca se ve la forma. Sí, bueno. Escúchame, tú en un late ya te digo yo que no te fijas. Y con los problemas de sonido y todo, tío, que no te das cuenta. Si la tiras meter, ¿qué pasa? Pues esto, mira. Que no te hace daño. ¡Ojo! ¡Ojo! Calleja Blancos. Salta un pelín. Thank you. Escala, por favor, escalamos. ¿Queréis que escalemos esa montaña? Sí, sí, esa, la más grande, tú. Es que además, la movida es que dura muchísimo, tío. Pero muchísimo. Es que puedes escalar lo que quieras. Salta un pelín más tarde en los 90. Vale, vale, Ray. En plan... Buah, pero es que no sé. Es que no sé jugar al videojuego, Ray, tío. Lo siento mucho. Bueno, soy retarde. Bueno, vosotros venís por aquí, no sé qué. Tranquilito, hashtag tranquilito, hashtag tranquilito, hashtag tranquilito, tino nino nino, tino nino nino. Cero, cero. Que no tiene sentido. Tino nino nino, tino nino nano, lo 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 lo. Que no, que está roto, tío. O sea, que el que ha puesto balanced, que lo vuelva a poner si tiene huevos. Sí, la verdad es que está balanceado. Está súper balanceado el objeto, chavales. Sí, sí, chat. Está full balanced. No sé jugar, tío. Es que no sé jugar. Lo ves como ítem de movilidad para escapar o rushear. Lo puedes hacer lo que quieras. O sea, ¿te acuerdas del tier list que hicimos antes de ayer? Sí, cambiado. O sea, es que escúchame, tío. Es que escúchame. Encima de todo, pero en rojo y está el daño de caída, ¿verdad? Sería el black. Es que no sé si está el daño de caída. Es que os quiero. De verdad. ¿Te vas a meter o no, jefe? Va como quiere, tío, mi ordenador, man. Quiero... Game settings. Es que no... Ay, ahora está el Epic Bane, loco. A ver, cálmate.
Vale. A lo mejor no está el daño de caída, ¿eh? Full damage. Vale, vale. Reseteamos. Da igual porque... o sea, literal no os hacéis daño, pero... os quiero enseñar cómo no os hacéis daño, ¿vale? Lucas, gracias a tus bots... hostia, hostia, mayúscula, mayúscula, mayúsculas. Eso dice Rike. O sea, literal hacéis esto. Hashtag tranquilito. Hashtag está, tranquilito. Lelo, lelo, lelo. Vale. No sé jugar, tío. Y luego la otra, o sea, tenéis muchas opciones. En plan, eso es muy risky porque estáis apurando un montón. Pero imaginaos que estáis aquí y decís, bueno, no pasa nada, tío, tengo tiempo, ¿sabes? Y podéis hasta saltar, es que es absurdo. Como más te arrimes, peor. Ahí sí, ahí sí. Escucha, yo no creo que hayan puesto ningún objeto de movilidad más roto que este. Te lo digo en serio. Bueno, a ver, Rift está muy bien porque literalmente te plantas desde arriba y puedes aguantar high. Pero es que está, yo creo, a la par del Rift, tío. Es que puedes coger 6. Escúchame, ¿hay alguna forma de poner un Rift permanente? Es que quiero que veáis... quiero que entendáis lo OP que está. Si Suja se mete. Ya. Está complejo, ¿no? Está complejo esto, ¿eh? Yo lo estoy intentando. A ver. No hay un Rift. No hay un Rift ilimitado, ¿no? Esto... ah, pero sí que puedo poner un jump pad. Espera, espera. I can put a jump pad. Vale, tenemos. Y el Rift. Ah, no. Vale. Rift o esta granada, Rift. A ver, tampoco nos calentemos, ¿eh? O sea, la historia está OP, pero tampoco es... a ver, es que la movida del Rift es que te plantas en lo más arriba del todo, literal. Vale. Vale. Para que entendáis la historia esta. Si yo me quedo así, no se me va, ¿vale? ¿Entendéis esto o no? ¿Sois capaces de entender esto o no? ¿Sois capaces de comprender que esto no está equilibrado? ¿Sois capaces de entender esto o no? Que si yo no toco el suelo... si yo no toco el suelo, es permanente, ¿vale? Si yo no toco el suelo, es permanente. O sea, que lo que ha pasado antes con Z, que han tirado un Rift y él estaba en granada, se podría haber quedado en el aire invisible. Claro. Pero está balanced, chat. Está totalmente balanced el objeto, ¿eh? Está balanced. El objetito este común de 6 cargas, ¿eh? Está totalmente balanced. No puedes abrir... o sea, no puedes abrir el redeploy aquí, socio. En plan, lo máximo que puedes hacer, por ejemplo, si tiras un Rift, te quedas así, con las manos levantadas. ¡Que venga la policía! ¡Que venga la policía! ¡Hay que librar esto! ¡Que venga la policía! Y ya estaría, ¿sabes? Eso sí, tienes 3 segundos, o sea, cuando tú llegas al suelo. Ah, no, vale. O sea, es si tocas pared, vale. Eso es, mira. Si tú vienes aquí, si yo hago esto, que no se engañen, porque en verdad así también, o sea, yo puedo estar así permanentemente también, ¿entendéis? Si yo estoy así, que podéis rebotar, gente. Si no fuera tan paquete, en plan, si yo toco... ponte más paredes, ponte full paredes. Vamos a ver.
Si no fuera un puto bot, podría estar de forma indefinida en el puto aire. ¿Entendéis eso o no? Si yo no toco el suelo, ¿puedo estar de forma indefinida en el aire? Que tiene cero sentido, tío. Que puedes encadenar una rotación de movilidad. Que si phaser, que si reboto. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Vale, entendéis la historia. Pues ya está. ¿Me vais a decir que este objeto está balanced? Un objeto que literalmente, o sea, virtualmente es ilimitado. El poder estar invisible. Pues eso. No está balance, no está balance. Pero es que con el Rift... ¿Puedes entrar, Suja, o no? Tío... Yo vale, nada, nada, cancela, no, cancela. Pero... Aborta, aborta, sí. Aborto, ¿no? I'm trying my best. Buah, tú, es verdad. Ponte globo. Vale, esto no, espérate. Estoy intentando. Ahora, soy Dios. Ahora. Entonces, si os quedáis así. Esto es un atraco. ¡Arriba! Me han robado el boloncho. Me han robado el boloncho. El invisible me lo han robado. El invisible. Pues eso. Que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. ¿Entendéis esta mierda o no? Es que me cabreo, me enfado. O sea, no, me enfado. Si entendéis esto, si sois capaces de comprender que tú puedes venir aquí y hacer esto todo el puto rato. Con globos, con globos. Vale, con globos. Sí, eso hay que probarlo, ¿eh? Let's go. Globos, globos. Yo creo que con globos no pero se puede. Pero claro, no te podrá. No te, ¿cuándo te tiras el globo? No puedes. Sí, te tiras el globo y te tiras la historia. A ver, prueba eso. ¿No? Sí, 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 sí que puedes, claro, con el globo activado. Puedes empalmar lanzadera con rebotar una pared y mantenerlo. Sí, 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 sí. Puedes hacer lo que quieras. Puedes encadenar movilidad todo el rato. Mientras no tocas el suelo, no te cambia de forma. Por cierto, la granada ni está en el creativo. O sea, esta mañana he venido y las he puesto en una llama. Y están porque las he puesto en una llama esta mañana. Porque no está la granada en creativo. Porque son así de... así de... que sí, Ray, que puedes rebotar. ¡No! Tú. Que tú estás en el aire y puedes ir rebotando tú. ¿Cómo lo has puesto en una llama? Porque lo han activado esta mañana y le he dado. A la derecha. ¿Cómo que a la derecha? Pues si no aparecían en las granadas. Sí está, tú estás ciego. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien. Mira, mira, mira. Globiños. Este es el de las granadas. Se viene, Se viene, chat. A ver. Quiero apuestas. Quiero apuestas en el chat. Uno, si se puede. Dos, si no se puede. Se va a poder. Se va a poder. Uno, dos. Uno, dos. Uno, uno, dos, 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 dos. Probamos. No. ¡No! ¡No! A ver. A ver, con tres. ¡Let's go! No. La 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 la. Yo soy epic, yo soy epic. Y hago estos ítems, lo. Hago estos ítems, lo. No se puede, tío, no se puede. Pero ¿cómo meten esto?
Que no, tío, que no. Ti, 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 ti. ¡Levantad la mano, gente! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! No puede ser, tío. Estos son los ítems que hace Epic. Estos son los cambios de balances. Que no, tío, que no, que no, que no, que no, que no. Pero en plan, o sea, esto tiene que... Lucas, ¿tú te das cuenta que esto tiene que pasar por un proceso de decisión? Alguien propone la idea y hay otro que dice, hostia, sí, esto es una idea cojonuda, chavales, vamos a meterlo ya. Escúchame. En el 851, ya, tú, pero ya, ¿eh? Lo que no estáis entendiendo con esto es que el problema no son los globos. El problema es que tú haces así, ¿vale? Y en el momento en el que coges el high, haces lo siguiente. ¿Vale? Te vienes por aquí y dices, ¡buah! Ya he cogido el high. Y no tienes daño de caída, lo, 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 lo. No hay daño de caída. ¿Entendéis eso o no? Que si yo hago esto, que si yo hago esto de normal, ¿vale? Si yo hago esto de normal y vengo aquí chilling, y yo hago así y digo, ¡ah! ¿Qué ha pasado? Me he muerto. Pero con la granaten, with the granaten, ¡no! ¿Sois conscientes de eso? Pero con redeploy no lo puedes hacer, socio. Con redeploy no lo puedes hacer. No puedes activar el redeploy. ¿No? Son un redeploy mejorado, yo creo. Sí, sí, pero muy mejorado. ¿Cómo que no? ¿Que no? No puedes. Mira. Aquí tengo el redeploy. ¿Vale? Pero yo no puedo. Yo no puedo venir y activarlo, ¿sabes? ¿No? No creo tú. O sea, no tendría sentido, ¿sabes? O sea, eso sí que ya es no sense. Con globos, sí. No te entiendo, socio. Ah, dices... Ah, vale, dices globo redeploy. Vale, vale, con redeploy se puede hacer. Sí, 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 claro, claro. O sea, tú sí puedes hacer globos redeploy, claro, claro. Pero que, escucha, que no está tan OP con... Que no está tan OP que esto. Como esto, ¿sabes? Que es que esto tiene más ocasiones para usarlo que el redeploy. Decir, es que esto tiene una amalgama de opciones que no te da la olla. O sea, que esto es una opción más. Que seguramente no vamos a ver. Y o sea, escucha... Con el porque redeploy estás no. Además, ¿sabes? O sea, te pueden spamear, pero es que da igual. Es que escúchame, con el redeploy no puedes hacer esto, tío. ¿Y esa pared? ¿Entiendes o no, socio? Es que no sé, tío. Yo no le veo el sentido, sinceramente. Te lo digo de verdad. GG. GG. Grande, Palencia. Ahora cuando se bajen de la bola tendrán las granadas. Literal, tú. Es que puedes encadenar a hacerte invulnerable con bolas y granadas. Lucas, lo he puesto mil veces. Cuando parpadea, se te ve y te pueden pegar. Sí, pero escucha. O sea, cuando tú estás en late, cuando tú estás en late, tenéis que entender que hay una sombra. O sea, ver una sombra en un late cuando hay 60 personas construyendo para subir a una montaña... Es irrealista pensar que es fácil dar a eso, ¿sabes? O sea, no es fácil, es muy complicado dar a eso. ¿Lo entendéis? O sea, ¿entendéis que en una rotación que yo estoy haciendo con 40 personas al lado, construyendo para intentar llegar arriba de una montaña, o personas en un rift, o cuando yo estoy en forma de sombra, pero estoy en un rift planeando,
eso, la gente no se va a fijar. Es muy difícil procesar eso, ¿sabes? O sea, literalmente tienes que traquear a una sombra que tiene más velocidad y doble salto. O sea, que sí, obviamente que puede pasar y obviamente que la gente va a matarlos también, pero que es no sense. No puedes, Raik. O sea, cuando tú te metes en la sombra, no puedes interactuar con nada. No puedes ir en bola invisible, nunca. O sea, no, tú no puedes interactuar con las cosas. No puedes construir, no puedes... no puedes hacer nada. No te puedes subir al boloncho, no puedes abrir un cofre. Pero en el hoverboard... Wait. Wait. No. Invítame tú. Wait. No. No puedes, tío. No puedes. Wait. No. Estáis mintiendo, chat. Wait. Estáis mintiendo. Se baja del hoverboard, ¿no? No puede ser. Sventi, si pones exclamación Discord, te... Estoy flipando ahora mismo. Si pones exclamación Discord y en conexiones vinculas Twitch con Discord, tienes las rutas. Pones no, se puede disparar. Puedes utilizar objetos, en plan, yo puedo tirar una piña. O sea, yo puedo tirar una buggy desde el snow, ¿no? No fucking way, tío. ¿Por qué no estás tocando el suelo? ¿Y en el quad? En plan, la persona que va atrás en el quad, imagínate que está tocada. No sé. Se me está yendo la olla. Se me está yendo la olla. Me estoy poniendo nervioso, tío. Me estoy poniendo nervioso. Tirolinas, no puedes interactuar. Te invito, Suja. ¿Cómo te llamas tú? ¿Por qué no te tengo? Sí, me tienes. Ah, sí. No, con tirolinas no se puede. Con tirolinas no se puede interactuar con los objetos. No, eso es lo que tengo yo entendido. Tú no puedes coger un objeto a través de eso. En plan, voy a poner un boloncho. El boloncho me lo han robado. Voy a poner al canon. Voy a poner esta historia y un quad. Voy a poner esto. Un cañón. Y ya está, ¿no? Cañón, esto. Ah, y el quad. Where is the quad? Vale. Voy a poner un respawn aquí. ¿Qué pasa, Dora? ¿Por qué escribís en mayúsculas todos, loco? Pone el arbusto. Va, pero es que eso es useless, loco. ¿Qué has hecho? Ay, mierda, puta. Qué puta neurona tienes, tío. Qué puta neurona, tío. Qué puta neurona. Tío, no quiero 5 minutos, loco. Suja 1 de Q, sí. Se parte la... ¿Cómo? Ah, vale. Yo te quiero disparar mientras todo esto pasa, tío. Escúchame, cálmate. Quiero probar un traqueo. Cálmate. Tú no me ves, ¿no? En plan... Yo soy invisible para ti. O sea, pilla una historieta de estas. Te veo cuando parpadeas. Toma. Pilla. Claro, es que... Aquí me empiezas a ver ahora. Claro, aquí se ve. Va, pero es que no se ve, tío. Es que, coge un jump pad. Escúchame, es que me estáis tangando, tío. Salta. Claro, tú puedes traquear a eso. Tú puedes traquear a eso, claro que sí. Claro que puedes traquear a eso, sí. La verdad que sí. Puedes traquear a un objeto que se mueve a 500 millones de... No. Veo un hoverboard. Tú, que veo un hoverboard sin nada. Nah, pues se te quita. Tú, que veo un hoverboard sin nada, tú.
¿Quieres ver la rotación? ¿Quieres ver la rotación? Vamos a encadenar rotaciones, sí, sí. ¿Entiendes o no entiendes? No. ¿Entiendes o no esa rotación? Que es absurdo, loco. Tú, que puedes coger un quad. ¿Hola? ¡El boloncho me lo roba! ¡El boloncho me lo roba! ¿Qué puedes meterte, loco? What the fuck? Y puedo. Ah, yo paso, tío. Yo paso, escúchame, mira esto. No me dejáis parar. No me dejáis parar, vale. No me dejáis parar, Pero tú me puedes disparar. A ver, no. Escúchame. Jefe. Ponte en la historieta esta. ¡Chao! ¡Hasta luego! Que no tiene sentido, tío. Escucha, ¿y este respawn? ¿Dónde ha sido? Escúchame, ¿por qué? ¿Puedo entrar en la pala? ¿Todos respawns? ¿What? What the fuck, tío, no tiene lógica ninguna. Pero... Ah, wait. ¿Por qué puedo volar? Ah, porque no estábamos en iniciar la partida. Bueno, da igual. Yo digo... ¿Pero me puedo ir al límite del mapa? No entiendo esto, tío. Bueno, la historieta, que GG's. Qué bien con el... Pero a si ver, le he dado, está, ¿no? Un segundo y te intento traquear, tío, mientras. Pero si el juego está puesto, ¿no? El juego está iniciado, ¿no? No, se sale el test. Pero yo he iniciado. Bueno, da igual. A ver qué dice Raik. Pilla boloncho con granada y cuélgate de algo. Es que no deja pulsar el botón, Raik. O sea. No sé qué ha pasado. Le voy a dar otra vez. Sí, sí, claro, yo inicio pon la armas, partida. Pon armas. Vale, espera. Pon armas y pruebo de traquearte, tú. Ah, pero es que eso es imposible, es imposible. ¿Qué pasa, Aprisio? ¿Qué te sucede? ¿Estás triste? ¿Qué? ¿Una SCAR, no? Algo así. Una SCAR, lo que sea, sí. Si es solo para mirar de traquear esa mierda. Y hay que simular como paredes, tío. ¿Como paredes? Sí, en plan para ir rebotando, ¿sabes? En un full late. Es que no te lo quitas. O sea, es que si lo haces bien, no te lo quitas. A ver, también te digo, no va a haber tantas paredes, pero sí. Ya, pero entre, yo qué sé, entre movidas. Que se va a acabar quitando, tío, pero que da igual, que tiene una sinergia brutal con lo que quieras. Tiene. Súbase a un árbol. Se ha metido el pichuné. Let's go. A ver. Lascar. No. Traqueado. A ver, ponte en una historieta de esas. Vale. Vale, ya de primeras no sé dónde estás. Buah, pero espera, que no subo tan alto, tú. Espérate. Hay que poner un mínimo para subir, si no va a costar climear esto. ¿Pero a qué te refieres, jefe? Ya está. Prueba de darme ahora. Sí, pero ¿dónde estás? Buah, es que es imposible de ver.
no. Buah, tú, pero es que vas follado, ¿eh? Te veo la peluca. No, así es fácil. Ah, pero estoy muy cerca. Es que estaba probando en plan en tu puta cara. A ver, en mi cara a lo mejor te la pego, ¿sabes? Que pruébele prisioner. Prisioner. Pues, prisión. Hay que poner más paredes. No le des la SCAR que nos rectea, ¿eh? No le des la SCAR, no le des la SCAR. No, no, no. El prisioner que coja granadas, tú. Chao, chao, chao. Hasta luego. Tú, que, ¡oh! Que el prisioner coja granadas. ¡Es verdad! Puedes tirar globos. Después tiras el rift y te tiras la granada, ¿no? Ah, no, te tiras la granada. No, 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 no puedes. Vale, vale. Le prisioner. ¿Pero qué hace, tú? Dile que coja granadas, tío. Que pruebe de hacer un poco del circuito. A ver si le damos. Aquí, le prisioner, aquí. ¿El prisionero? Me estoy intentando tapar el subnormal. Aquí, le prisionero, aquí. Jefe. ¿El prisionero? Sí, 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 sí. Y ahora a ver si le podemos dar, tú. Pero que las dos cosas no va a poder. Que sí, tiras tú el rift. Tírale tú. O sea, que se tire en la piña y tiras tú el rift. Venga. Ya de primeras no le veo. GL. GL, si es que no le veo. O sea, es intraqueable si baja rápido. Es que es intraqueable, no, o sea, escúchame, no. Lo que quiero es que como que haga movidas, tío, con las rampas, ¿sabes? Y con las paredes. No eres tan rápido para traquear eso. O sea, no te da tiempo. En el momento en el que aparece la sombra, no te da tiempo. Es que no sé, tú. Es que no sé. Es que a eso no lo ves, tío. Bueno, ¿qué GL? No sé, tío. GG, tío. Yo qué sé. No, no. Balance. Vamos, Playground. ¿Quieres jugar Playground, Prisio, contra mí? Nah. Me farmeas, cálmate. Sí, dale, Playground. Uno contra uno. ¿Queréis ver un Playground mío contra Prisio, tío? Yo venía aquí a hacer por review. F, sí. Dale, no sé qué. A ver, chavales, uno en el chat si queréis Playground, dos si queréis bot. Uno Playground, dos bot. Uno. ¿Tú cuánto uno? Mucho uno, ¿eh? Pues habrá que darle Playground. Mucho uno, tú. Ojo, que remonta al 2. Remonta al 2, ¿eh? Muy justo, ¿eh? Dos. Vale, echamos 10 minutillos de Playground y luego vamos. Nana, tira. Hago otra. ¿Qué dice?
Pero si ahora que has llamado al público, tú. Ha baiteado. Ha baiteado el Prisio, eh. Da igual, hosteo late. Y se pira. Ha baiteado. Que te veo sin ganas. A ver, mucha gana no me hace. En plan, no sé, es muy fácil ganarte, pero... ¿LOL? ¿LOL? O sea, no me hace ganas ganarle, ¿sabes? ¿Qué es? Va, al mejor de 5, tú, a 5. Pero métele en la llamada, tú. Que yo quiero escuchar el bizo en directo. Espera, te dejo de compartir, ¿eh? Sí, sí, cierra. Me habla el Diego, tú. El Diego quiere PvP, ¿eh? Escúchame, es que... No sé si... ¿Lo estáis viendo? ¿Por qué? ¿Por qué todos los putos listos vienen aquí queriendo ganar un PvP, tío? ¿Por qué vienen todos intentando ganar un PvP, tío? Lucas, imposible. Te he escrito el mensaje 30 veces. Pero es que hay mucho chat, tío. Ah, pero esta isla no es, tú. Espera. Espera, le meto. Prisio. Let's go. ¿Hola? ¿Vale, prisioner? Oh, le prisioné. No. ¿Cuál es, tío? Aquí. ¿De prisioner? Skate más globo más humo. Ojo. Mis gatos están ahí. Ha cancelado el coli. A 5, ¿eh? No se viene alcohol, ¿eh? Con ítems estándar, tú. Bot, están aquí. Jugamos spa si quieres, ¿eh? Si te estamos llamando, prisioner. Estás en llamada. ¿Sabes que la peña se tiltea pilla cuando casteo le prisioner? Pilla. ¿Le prisioner? Let's go. Pilla. ¿La spas o con bar normal? Sí. Lo que quieras. Si quieres spam, aquí sale la spas. Yo no quiero su fusil. Yo... Vas. ¿Sin su fusil? Venga. Vale. Pilla más. Voy con la Firelock esta, ¿eh? ¿Qué Firelock? Es que... No. Deja eso. ¿Sin esto? Sí, déjalo. Oh, tío. A 5, ¿eh? A 5. Chat, de creer, ¿cuánto creéis que me va a matar? Ojo. Por ahora no me gusta lo que ha ocurrido aquí. ¿Le tryhardeo o qué? ¡No! ¿Cuánto te has quedado? Me cura, ¿verdad? Sí. A 47, entonces. ¿Cuánto te he pegado del primero? 100 y pico. Me la has dado fuerte, ¿eh? No te voy a engañar. Duro. A 5, ¿eh? A 5. Pero mejor de 5 o el primero que llega a 5. El primero que llega a 5. Okay, vale. Ya lo bueno. Ay, lo bueno en Nighties, ¿no? Ay. Uno.
One, one. Espera, que pillo mato. Y así es como gano un clasificado al mundial. Ese es el título del vídeo, ¿eh? Ojo. One, one. Free visitas, ¿eh? One, 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 one. Es que te conozco. Nada, es. Escucha, te estoy poniendo unos conos que no se los ponga nadie. Ya, ya, también es verdad. No pasa nada, tío. Estoy listo, estoy listo. Meto 49, tío. ¿Estás? No, no. Estoy, estoy, estoy. Let's go, let's go. Eres muy bueno. Eres muy bueno, hijo de puta. O sea, mi objetivo es matarte una vez a pico. Vale, vale. Como Marky. Ven, ven, ven. Estoy haciendo aquí las mats. ¡Le mates! ¿Te pilla el edit porque está holdeando no. O...? No, no quería darte one tap, tío. Eso no vale, tío. Esto no vale como 4. Gracias, Just, por el ánimo, tío. Me cago en mis muertos, tío. Es que claro, a Marky le puedo pegar 200 porque es malísimo, ¿sabes? Si no sabe construir, pero es que aquí está complejo, ¿eh? Y es malísimo también, ¿no? Vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Ay! No. Quería darte dos tiros, tío. Hostia, vaya hostia me has dado, ¿no? Sí, nada, sí. A esas no me ganas, ¿eh? A esas sí que no. Esas tío, las tengo practicadas. Hostia tremenda, ¿eh? A esas sí que no. Más 200 y pico, ¿eh? 198. Venga, gato. Palo, ¿sabes? Ay. Ay. Tiene high, ¿eh? No. Estoy nervioso, tío. No, tío. No. Gilipollas, Dios. Gilipollas. Es que como lo sabía, tío. Es que como lo sabía. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 4-3, creo que 4-3. No estoy seguro, pero. 4-3. It is coming, my friend. Estoy nervioso, tío. Escúchame, tengo el hombro, tú. Va. ¿Cargado? Joder. No, lo tengo sidoso, eso lo tengo. ¿Y ese cono cómo te lo he puesto? Ese cono no quería ponerte, quería ponerte el de arriba. Ya, ya. Es que eres un hijo de puta, tío.
No, hombre, no, pero. Escucha, paso y te está mal dar tapico, te voy a reventar y foto. Me estoy poniendo nervioso. ¡Furfur! ¡Furfur! Voy a tener que poner tryhard. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Qué mal, qué mal! No. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡No puede! ¡Ah! ¡Oh! A ver cómo te lo explico, jefe, que te voy a ganar. Ay. ¡Ah! Escucha, estoy muy nervioso, ¿eh? Es que me la va a dar. Escucha, no te voy a pushar el cono, si es tu objetivo, el cubo, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 que estoy nervioso, ¿eh? Intenso, ¿eh? GG, tío. Muy nervioso. ¿Y por qué te he dado headshot random, tú? GG, tío. GG. Uf, está cerca, me he puesto nervioso. Me ha costado, me ha costado, me ha costado. GG 4-5, está ajustadito, eh. Es que tengo un one-tap, que no me lo creo. Que no he podido matarte ni una vez a pico, tío. Lo he intentado tres veces y hemos No pueden, no pueden, tío. ¿Sabes por qué? Porque ya me has matado 57 veces y ya aprendes, tío. Ya aprendes, ¿no? Ya sé dónde está la cabeza, tío. Bueno, ya cuando te dejas low, ya activas que te van a ir a pico. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora one-tapea a Diego. Calma, calma, calma. Pero es que Diego no se pone nervioso, tío. Con Prisio puedo jugar con el factor psicológico, pero es que Diego va flying, ¿sabes? Diego se pone a cantar. Claro. No, yo piro, tú sigue haciendo tus bots esas raras que haces. Venga, tío. Venga, un abrazo, bien. Prisio. Deo. Deo. Luja, te amo. Yo también. Let's go. Recomiendas el lineup para mejorar el tiro de escopeta. Bueno, mucho. Te recomiendo tu mapa. O sea, tu mapa, joder, mi mapa. Ah, bueno. Te comparto. Vamos a hacer un poquito más de buen review después de haber estompeado un poquito a Prisio. Yo sé cuánto le FPS voy, pero por lo menos a 30, Oh, joder, tío. Qué penita pena, ¿eh? Has dado una tú, yo estaba full callado. Qué pena, penita, pena, tío. ¿Cómo es el mapa? Exclamación entreno. ¿Por qué no se van al Rift Infinito, tío? En plan, si te cierras cerca, irte al Rift Infinito, ¿no? ¿Tienes tres cofres? ¿El Rift Infinito? A las malas siempre... Bueno, claro, ¿cómo te vas? ¿Hay tirolinas? Pero escúchame, es que... Yo, sinceramente, no. Llegado a un punto, tío... A ti te mola la nieve. Personalmente. Aparte de los spots típicos.
Sí, bueno, no sé. Si ya me gusta mucho, los bolonchos estos me gustan mucho. Es menos y. O sea, es menos y disco me gusta mucho. Happy está muy bien. Frosty está bien. No sé, a mí me gusta. Excepto Polar, que lo veo un sitio. Y Grisy, que me parece una puta mierda. El resto está guapo, tío. O sea, Shifty es un poco mierda, sí. Esto está muy OP. Toda esta zona está muy OP. Vikingo está bien. La nieve en general está bien. Lo único que no me gusta es que esto, todo esto sea tan caótico. Pero a la vez le da le da muchas posibilidades, porque puedes hacer muchas rutas con esto y puede caer mucha gente aquí. En el desierto, ¿qué haces? ¿Qué ruta haces? Si no hay cofres, tío. No tienes para hacer ruta. O sea, aquí hay 10.000 cofres. 10.000 putos cofres repartidos por el medio del mapa. ¿Y en el desierto qué? En plan, pues sí, tienes estos, estos. Pero es que están todos en highs. Todos los cofres del desierto están en highs, tío. Ese es el problema del desierto. Es lo que no me mola, loco. Ha venido Diego a amenazarte en el chat, Joder. No. Un PvP ha sido suficiente. Tampoco voy a usar. Cállate una vez, Lucas, y vente al PvP, que te lo voy a explicar. Cálmate. Otro día, Dieguito. Otro día, Dieguito. Si quieres, mañana en la que se casa te lo explico, jefe. ¿Ojo? Después de que vengas de la universitet. Pero le guantapeo. Le guantapeo, easy. ¿Ves? Todos los cofres están en highs, tío. Todos los cofres están en highs. Estos cofres están en highs. Este cofre está en high. Esto, bueno, sin más. Este cofre está en high. O sea, todos los cofres que puedes, a los que puedes ir, en plan 1, 2, 3, 4. Bueno, esto lo contaremos. 5, 6 y 7. 7 cofres de esto están en high. Y los de la nieve, fíjate, como prácticamente ninguno está en high, ¿sabes? O son muy accesibles. En plan, es como un high natural que, en el que tú, sobre el que tú estás yendo. Es lo, o sea, que no me mola, tío. De suelo. Claro, y que, no sé, o sea, está muy bien la nieve. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Pero a ti no te mola o qué? No, ha llegado un punto que yo le he cogido manía ya a la nieve. O haces el spot inicial en algo rollo Frosty o tal, no me trae buenas confianzas. No sé, a mí sí me gusta. No lo veo malo. Este, o sea, C1 es peor. Todo esto es peor. Junk, el bloque, Haunted, Pleasant. Es que todo esto es una mierda. O sea, literal, todo esto es basura. Es lo que no me mola, tío. De este spot. O sea, no sé. Yo qué sé. Y luego C2 está bien en general. Y el desierto está bien. O sea, todo. En general, todo está bien. Pero bueno, también te digo que mañana petan Tilted, Dusty. Mañana se lo revientan, ¿eh? ¡Ojo! ¡Let's go, Dopamani! ¡Gracias! Thank you. Me lo han robado, me lo han robado. Lucas, de primero de mates, C1 es arriba a la derecha. Vale. Pues C2, jefe. Pues será C2. La verdad es que yo no hice mates en el colegio, tío. Pues C2 es una mierda. C2 es basura. ¿En cuánto está el récord del mapa? Es 13... O sea, 3.16, ¿no? Es 3.16. Let's go. Está full aquí conmigo. Vamos a hacer esta un par de partiditas más y nos vamos a... Nos vamos a marchar, mi gente. ¿Qué revienta mañana? Tilted, sí. Tilted y Dusty. Tilted and Dusty. Háztelo, Dora. Háztelo un poquito con el mando. Es el sábado. Perdón, no mañana. Perdón. Es que yo no sé ya ni en qué día vivo, tío. No tienen bola. Por lo menos les ha cerrado. Ah, mira, sí van al Rift Infinito. Let's go. Esta es buena, ¿eh? Si no tienes bola, venir aquí. Claro, pillas el Rift y ya rotas. Esa es buena. Esa es buena, mi gente. Te puedes plantar incluso en una casa. Lo que pasa es que le faltan mucho más. Estoy sudando, ¿eh?
escúchame, el Diego tiene una hostia, macho. Yo no hago mapas de Dits, eso es para normis. Yo entreno en la calle. Me nutro de lo que me da la madre, tío. Es que este pavo, tío. Es que me ha doblado, tío. Pero doblado, doblado, ¿eh? Escúchame. El Diego vive emporrado, yo creo. No, tío, es... Es politoxicómano, te lo digo. Me flipa, tío. Y luego se la saca como quiere, tío. Es que es un puto genio, tío. Fucking Gouchi. Yo me he hecho 6.46 en tu mapa. No cuenta si no hay vídeo, ¿eh? Adolo. If there's no proof, no premio. Solo me falta la renegada para ir full endiablado. Es que este pavo, tío. Es que, tío. Y este pavo baila al mundial, ¿eh? Bueno, no, sí, casi se vuelve a clasificar, tú. Sí. Es que... Al igual, van dos Diegos, tú. Escúchame. Casi van dos Diegos. Lamentable. Ay, se yoinkean una bola, ¿eh? Sí, ¡hombre, sí! ¡No! Muy ¡hombre, rica, no! Además. Vaya yoinkeada, tú. No sé qué les, no sé qué objeto les están saliendo, pero escúchame, ese subfusil me pone nervioso, tío. El subfusil me está poniendo nervioso y doble slot de cura. Me pone nervioso, ¿eh? Yo quiero ver por qué lo cambian o por qué no lo cambian. Haunted es una mierda, soy Greg. Una mierda bien grande. Pero gorda, gorda, ¿eh? Que te llevas 50 pavos, Jorge. ¿Cuál es el código de tu mapa? Exclamación entreno. 50 Tufflers. 50 Albertos. 50 Antonios. 50 Robertos. Te llevas. ¿Y este pick? ¿Y este pick, loco? Este pick de estar en una custom con los 61 mejores jugadores de Europa vivos. Es que yo creo que la peña no iba consciente de eso, ¿eh? Y te haces yo creo que la peña jugaba full chilling. Full tranquilito, ¿no? Es que no sé. Tenías a los mejores de Europa ahí metidos, tío. Este en plan, pick, es que te puede volar la este, vida. ¿Este pick qué pretende? ¿Este pick con la espalda...? No entiendo. Sí que tengo vídeo. Dale, dale, Adolo. Dale, jefe. Pásamelo. Tío, ¿algún moderador? ¿Hay algún moderador en el chat? Yo. ¿Cuándo termina lo del edit map? El día 20. Me hubiese alegrado que le tapeasen con el sniper. Escúchame, ¿está pingueando con descubierto? No. Sí. El pavo está pingueando con esto descubierto, ¿eh? Chilling, abriendo el mapa, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué playstyle es este? Full chileada, ¿eh? No le ha hecho nada. No, no. ¿Cómo de espectacular es eso? No hay merch. Ábreme un huevo, que voy a pillar vendas. ¿Cuál es el código de tu mapa? Oh my god, loco. ¿Qué hay que hacer en el mapa? Pasárselo. Si queréis explicación del mapa, tenéis exclamación vídeo. Tenéis que hacerlo como pone en el vídeo, ¿vale? Es importante eso, que no lo he mencionado. Es súper importante que lo hagáis como pone en el vídeo. Adiós, la que le ha dado. Venga, Zohan, chaval. Tumbado, ¿eh? Venga, Zohan, chaval, ¿eh? Pero tal cual. Venga, tú. Aquí le está lloviendo, ¿eh? One tap, a ver. Le ha dado con el AR, ¿sabes? Sin más. Y va Zohan a 20 de vida. Pero no te lo voy a pasar porque lo puedo hacer mejor. Dale, dale, Adolo, dale. ¿Cuál es el tiempo récord? De momento, 3.16. 3.16. Bestia, ¿cómo quieres que mate a los muñecos de tu mapa si no tienen auto-aim las dianas? Pues como aimeamos los de PC, jefe. Donde quieras, encima de alguien mejor no porque voy con bolo 8. Mételo encima es complicado.
Escúchame, Dora, tío. No hemos venido aquí a llorar, ¿eh? Te lo haces y te sacas los 50 pavos con el mando. Y da justo pasada con el mandito. Para comprarte otro scuf de esos. Bueno, aunque con 50 pavos GL, ¿no? Si se acaba de pillar uno que vale como mi casa. Venga, pero ¿y esto? No sé, de rotación. ¿Qué? En el momento en el que te disparan y tú busteas hacia adelante y te quedas quieto. No entiendo. Está troleando el Rius. A ver, la granada es esa, está muy rota, ¿eh? Free jump pad. Let's go. Initic, perfecto. ¡Escucha! Con las piñas, a lo mejor se las podría haber tirado para rotar free, ¿no? Uy, de jump pad. Es que realmente lo bueno es que las piñas hacen lo que dijimos antes, muchísimas sinergias, tío. Es que te la utilizas, tío, y la mítica de la sereada en el aire es que ya no existe. Es que ya no te la serean, es que no te ven. Es que ahora igual no, pero en una rotación en la que te presionen macísimo, que sepas que sí o sí te van a laserear, pero tienes que rotar en ese pad, es que va perfecto. Hazme caso, pero yo creo que los... estaba pensando, se me ha venido ahora a la cabeza, que los chetos más fáciles del Fortnite sería simplemente... En plan, hacer como bindearte un botón que active el L2 del mando, ¿sabes? Pero ¿cómo? O sea, ¿en el teclado? Sí, algo así. O en el ratón. En plan, bindearte el L2 del mando en un botón del ratón. Que eso se puede hacer, ¿eh? Pero ¿cómo se puede hacer eso? En plan, si tú ahí... te detecta o el ratón o te detecta el... ¿No? No lo sé. Te detecta uno o el otro. Pero con el L2 estás apuntando solo. En plan, pulsas el L2, te detecta el mando. Y el Bloom te pilla, pero... ¿No? No lo sé, me lo estoy inventando. No sé. Eso estaría muy cheto, ¿eh? Hombre, ya. Eso se llama aimbot, pero a ver, es lo que tienen los de mando. Aquí no podré, aquí. Uf, tienen un soft. Soft, mis huevos soft. Soft aimbot. Soft. Y más sis le llaman, ¿eh? Vale, y me asisto. Eso está bien. Z es de mando, ¿no? Sí. No lo sé. Creo que sí. ¿Tendríamos una granada para ir al punto? Sí, ¿la usamos? Está sobrevalorado. El aim assist. Es de PC. Que el aim assist está sobrevalorado. Holy shit. Las granadas además te dan más velocidad de movimiento. Por cierto. Je, mira esto, todo el mundo, en piñas. Sí, está ya la tuya. Buena. Me están rotando bien en esto. Ojo. El Boyer y el Kripa no lo han hecho nada bien, tío. Buah, holdeaos. Que era mía la pared de la derecha, tío. Tendría que haber salido por arriba, yo creo. Va ultra puto mal, ¿eh? No se puede hacer nada, no, Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, sujita. Y sí. ¿Te ha gustado el Horizon Cup o qué? Ha estado guay, si quieres nos quedamos un rato charlando por aquí. Claro. Hacemos un talk. Que a mí me ha molado la Horizon Cup, tío. Está guapa. Está bien, tío. Ojalá más torneos así, porque es que... yo creo que el formato perfecto, o sea, está súper guay el tema de la liga y es súper utópico, yo creo, tenerla. Y creo que el mejor formato es sacar torneos así, ¿sabes? Con más oportunidad también para españoles, pero creo que es como... Yo estoy pensando en a lo mejor organizar un torneo a la semana o algo así, de Tinkers. Pero es que no lo tengo claro, tío. Problema es que... Yo qué sé, no sé. No. Es que no hay mucho compromiso en. En general. Es que no hay mucho compromiso, tío. Es lo que me jode, que no. La gente no se lo toma en serio. No sé. Siempre hay menos. Sinceramente, estas. ¿No ves más fácil el hecho de hacer torneos que hacer divisiones? Sí, pero si ya falta compromiso en un torneo, en un
concepto donde se tiene que buscar el compromiso cada día. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ojo! Ah. Gracias, Fancy. Espera, que aquí no tengo las alertas, tú. Me la han robado, me la han robado. Ahora ya tengo alertas. No sé qué opina el chat, pero... Es que es muy difícil, tío. Y que den, por favor, el modo espectador, tío. Es un caos ir pinchando streams de la gente. A ver, es que eso no se puede hacer, tío. Es que es una troleada. Ya, es que no sé si hacer de uno con stream o... comentándolo o no sé qué hacer. Porque está en Store Switch también, entonces... No jugaríamos División 1, la verdad. No sé. A mí me mola el concepto de hacer torneos así. Además, casteados y tal, está súper guapo. Pero es que es muy difícil. O sea, encontrar a gente comprometida que le dé caña y que... No sé. Ya en Europa cuesta tener una liga. En plan, ya en Europa cuesta que Storm Surge salga adelante, ¿sabes? Como para encima añadir más cosas. No lo sé, es muy complicado. Pero sí, en general molan un huevo los torneos que está habiendo y las ligas. Claro, y tío. Tal. O sea, yo creo que estamos en el mejor momento que ha estado Fortnite. Claro, es cuando nos han dejado tener custom, ¿sabes? Que la peña se va organizando. O sea, cuando das algo de libertad a la comunidad y que la comunidad pueda moverse para hacer crecer tu juego, se genera ahí una simbiosis muy chula, tío, porque el propio juego tiene ganas de que mejore y la comunidad tiene ganas de mejorarlo. Entonces, ahí es donde entra la gracia de que, ostras, déjanos aportar nuestro granito de arena, porque es que, macho, la comunidad tiene buenas ideas, la comunidad tiene ganas, ¿sabes? Sí, el modo espectador sería la polla. Yo creo que está en desarrollo. Le queda poquito. Yo creo. Porque ya puedes expectar partidas in-game, ¿sabes? Porque para ti, Ryux y Marky son bots. No son bots, pero competitivamente no son buenos. O sea, les falta muchas horas de entreno. ¿Podrías hacer un top 3 de mando español y de PC? Pues Yobeti, Dora y alguien de mando que no sé quién es. ¿Quién más hay de mando? Vosotros tenéis otro chaval de mando, ¿no? Gente buena. ¿Un solo, no? ¿Tenéis o no? No, ya está, dos de mando. No, pero ¿pillasteis otro de mando? ¿Que era bueno o no? No, en plan, Pere y Silent juegan con... No, pero otro chaval pillasteis. Hostia, pues yo no lo tengo en la vista ahora. Bueno. ¿Qué comando es para las rutas? Te tienes que meter Fancy en el Discord. Tienes que vincular Twitch con Discord. ¿Con quién habla? ¿Con Suja? Solo tiendo de mando. Ok. No sé. Sin más, de mando yo creo que los de Horizon, competitivamente hablando, son los mejores. El resto son un poco XD. El Mr. Snow ese se coló. También. En alguno por ahí. El Zetiche que juega en Play. Ese chaval. Ese. Zetiche ese. Sí, no sé. Bueno, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Gracias por haberos pasado. Vamos a hostear a Prisio para que vayáis y le veáis jugar un poquito. Y nos vemos mañana. Mañana habrá stream también cuando venga de la queso casa sobre las 8 y algo. Así que poquita cosa más, señores. Gracias por pasaros. Nos vemos mañana. Un beso, un abrazo. Chao. Spamead el beso y el abrazo de los emotes. Y nos vemos pronto. Chao. Let's go.